Hola a todos, bienvenidos a la comunidad de... ¿Saben de qué se trata esta comunidad? Somos una comunidad que hacemos un evento mensual, generalmente, y hasta dos eventos, sobre tecnologías de Microsoft y .NET. ¿Cómo se sienten todos? Todo bien, ¿qué tal ustedes? Wolf, creo que está mute. Javier, ¿qué tal? Todo muy bien por aquí, ¿qué tal vosotros? Ah, ¿qué tal ahora? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí, sí. Ah, sí. Nítido. Hola, hola, ahora ¿cómo estáis? Hola. Un placer, bien. Javier, tenerte por acá. Teníamos mucho sin verte. La verdad es que hoy tenemos, ¿verdad? Nos honra con su presencia, Javier, que la verdad es, entiendo yo, una persona que nosotros admiramos desde que estaba no. lleno en la comunidad. Sí. Claro, claro. Y luego, bueno, el equipo de Microsoft dijo, wow, tenemos que tener a este contributo en nuestro equipo definitivamente, porque creo que en un momento hasta creo que estaba colaborando más que los mismos empleados de Microsoft. Sí, sí. No, nada, el placer es mío porque, nada, os suelo ver vuestros artículos, vuestras cosas, soy parte activa de la comunidad y la verdad es que hay una comunidad bastante bonita en la República Dominicana. Bueno, Ángel está en España ahora mismo, pero bueno. Mi corazón está en República Dominicana. Sí, sí. mi cuerpo también le gustaría estar allá. Ya lo sabes. Bueno, con el pero musical, sí, cualquiera. Sí, sí, totalmente. Pero nada, que tienen una comunidad muy activa ya. Sé que, bueno, es un año importante este año con el cambio de transición a .NET 6 y la llegada de .NET MAUI, pero sé también que, y no me cabe duda de que esto hace que haya muchas preguntas, ¿no? Así que, sí. Nada, un placer estar aquí, charlar un ratito con vosotros, compartir un rato con la comunidad y a ver si somos capaces de responder las mayoría de preguntas que tenga la gente. Bueno, hoy estamos claro. Para básicamente destapar todos los mitos, todas las dudas que tengan sobre el futuro de Xamarin, que precisamente es lo que vamos a ver hoy. ¿Quién mejor que Javier para explicar esto? Que está directamente en el equipo de Microsoft, o sea que tenemos de la mano información que entiendo del futuro, hacia dónde va y cuál es la visión de Microsoft en cuanto a esto de .NET MAUI. Entonces, sin más preámbulo, creo que... Dame un minutito, Randy, déjame solamente verificar. Ahí veo ya que tenemos 7 personas online, si pueden ir verificándonos en el chat de que nos pueden escuchar sin problema. Ustedes saben el drill, cada vez que hacemos un live, primero 5 o 10 minutos son para verificar que todo está funcionando bien. Javier, te voy a pedir también que compartas tu pantalla para que podamos probar si pueden ver tu pantalla. Sí, ya la puedes compartir si quieres. Ah, ahí veo que se está compartiendo. Ahí veo en el chat también que tenemos a Pablito. Hey, bienvenido. Nos están diciendo que sí, que todo se escucha perfecto. Nítido. Vamos a darle 2 o 3 minutitos más a las personas para que puedan terminar de unirse. Acabo de publicar el tweet de que la charla acaba de comenzar. Si pueden, hagan retweet y déjenme hacer también un post aquí en Instagram para acordarles a la comunidad que ya estamos live. Okay. Pero sí, definitivamente estamos súper contentos de tener este evento hoy con Javier. Yo no sé ustedes, pero yo lo estaba esperando porque... No, es un privilegio y aparte de todo, la verdad, la ventaja, ¿no?, de tenerlo en el idioma natal, ¿no?, español. Exacto. Eso no se ve todos los días. Además, también es una ventaja para mí porque, recientemente hicimos un cambio. Sabéis que, por ejemplo, en .NET, en Xamarin, etcétera, hacemos una serie de
formularios, encuestas, normalmente son mensuales para tener vuestro feedback de oye, ¿qué estáis utilizando? ¿Qué funciona? ¿Qué no? Y la última, creo que, si no la habéis visto, ha salido en, creo que son 8 idiomas, una de ellas el español, así que a partir de ahora ya podéis, por ejemplo, dar vuestro feedback, quien quiera lo puede dar también en español, que no os preocupéis, que nos preocuparemos de que cualquier feedback en cualquier idioma, incluido el español, pues se ha atendido, se ha revisado y ya te, lo tengamos en cuenta. Pero sobre todo también, bueno, ahora que estamos todos aquí online, bueno, adelantar eso, que vamos a tener una charla amigable. Por favor, si alguien tiene dudas, cualquier tipo de feedback, os preguntaré feedback de vez en cuando, así que estar atento porque os preguntaré qué opináis sobre ciertas cosas. Y es importante también para nosotros, porque al fin y al cabo sois parte activa de la comunidad, sois desarrolladores y vuestra opinión, vuestro feedback, pues súper, súper, súper importante. Así que... Sí, te quería preguntar, Javier, ¿cómo te gustaría que te hagamos las preguntas? ¿Te gustaría que te interrumpiéramos o la dejamos para el final? Sí, sin problemas. Si hay una pregunta aislada o un par de preguntas, sin problemas, interrumpidme y en ese momento la vemos. Si vemos que se van acumulando muchas, a lo mejor para no pausar mucho el ritmo, la dejamos un poco, a lo mejor hacemos la primera, segunda que tengamos en cola y vamos dejando y acumulando para el final, para así también al final podemos tener una especie de preguntas, respuestas, un poco debate, etcétera, etcétera, que creo que puede ser también divertido. Así es. Bueno, ahí veo ya que ya son las 2:08. Creo que podemos dar inicio. Tenemos ya algunas, tenemos muchas personas ya online en la comunidad. Están mandando mensajes ahí que, ¿cómo están? Un placer tenerlos a todos por acá. Y sin más, vamos a dejar a Randy para que introduzca la charla. Pues nada, como decía, hoy nos honra, ¿verdad?, con su presencia Javier, quien es parte del equipo de Microsoft y va a estarnos compartiendo la visión en cuanto al futuro de Xamarin. Y bueno, esto es información que de la mano, porque verdad, desde el equipo de Microsoft, o sea que definitivamente, ¿quién mejor que él para explicar esto? Muchas gracias por tu presencia, Javier, y bienvenido, y el escenario es tuyo. Nada, muchas gracias. De nuevo, un placer charlar un rato con todos ustedes. Y nada, sí, cuando estos días atrás estuve hablando un poco con varios de vosotros, ocurre allá, bueno, también aquí en general es un poco, algo ocurre a nivel general en la comunidad, y es que estamos en un año sumamente importante porque, como veremos a lo largo de la presentación, desde hace unos años hacia aquí, Microsoft, comenzamos lo que era como un viaje de unificación, de convergencia hacia un único .NET. Y este año llegamos con .NET 6 a cerrar un poco toda esa unificación, donde vamos a tener un punto en ella también toda la parte mobile con Android y iOS. Y lo que conocemos como Xamarin Phone se evoluciona hacia lo que conocemos como .NET MAUI. Y claro, todo este tipo de cambios requiere e involucra una serie de preguntas. Oye, ¿qué va a ocurrir con mis aplicaciones? Oye, ¿qué va a ocurrir con el soporte a Xamarin Forms? ¿Qué significa esto para Xamarin Forms? Oye, ¿y qué trae de nuevo esto de .NET MAUI? ¿Cómo me puedo adaptar? Vamos a intentar un poco ver en esta charla y responder a la mayoría de dudas principales que creo que la mayoría puede tener. Principalmente vamos a ver qué es esto de .NET MAUI, cómo funciona, qué implicaciones tiene para un desarrollador Xamarin Forms, qué novedades trae, y sobre todo también vamos a intentar ver qué ocurre con vuestros conocimientos actuales de Xamarin Forms, qué va a ocurrir en el futuro con Xamarin Forms y qué podéis reutilizar o cómo podéis migrar vuestras aplicaciones Xamarin Forms hacia una migración, hacia una aplicación .NET MAUI. Ese es el objetivo de la charla. Mi nombre es Javier. Nada, un placer estar con todos vosotros hoy. Conecto hoy desde Sevilla, en España, pero sobre todo ahí tenéis mis datos de contacto. Escribidme cuando y como necesitéis. Twitter, correo, mi página en el blog también tengo un formulario de contacto. Si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier inquietud relacionada con todo esto, nada, escribidme y os intentaré ayudar lo antes posible.
Y sobre todo, vamos a hacer esto dinámico. Como creo que ya hemos comentado, estamos utilizando el español entre todos. No nos cortéis en preguntar por escrito, por voz, lo que queráis. No dudéis en preguntar porque es el objetivo fundamental de la charla. Es un poco resolver dudas, intercambiar feedback y, al fin y al cabo, pues echar un rato agradable entre todos. Por si pillo a alguien fuera de juego, antes de todo, ¿qué es esto de .NET MAU? Y bueno, todo esto empezó hace unos 2 años, 3, en el build del 2019. Microsoft anunciaba el viaje hacia un único .NET. Básicamente la unificación de .NET Framework, Mono, hacia un único .NET, un único SDK, una única VSL, tener herramientas unificadas. Este camino concluye con .NET 6, añadiendo toda la parte mobile. Y el objetivo fundamental es tener un framework DUI oficial en .NET, ofreciendo interfaz de usuario nativa, además de, bueno, seguir todo el soporte, desarrollo en web, continuar mejorando también herramientas, velocidad, rendimiento, opciones de diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que nos interesa un poco más, que es framework DUI, lo que nos llega es .NET Multiplatform App UI o, de forma un poco más reducida, .NET MAUI. ¿Vale? Son básicamente las iniciales de Multiplatform App UI. Es un framework evolución de Xamarin Forms. Esto es importante. Básicamente, lo que ocurre es que Xamarin Forms pasa a ser parte de .NET, pasa a evolucionar a ser un framework parte de .NET, permitiendo crear una aplicación nativa multiplataforma con soporte para iOS, Android en mobile y además en escritorio para Windows y Mac. El uso en Android hará uso de .NET para Android, que es lo que anteriormente conocíais como Xamarin Android. En iOS utilizará .NET para iOS, que es lo que anteriormente conocíais como Xamarin iOS. En Mac utilizaremos Catalyst, de lo cual hablaremos un poco más adelante, mientras que en Windows utilizaremos la última versión de WinUI, que será la versión 3. Me adelanto un poco a qué ocurre con otras plataformas y qué ocurre con Linux, qué ocurre con web. Este es el soporte oficial que llegará en el lanzamiento en noviembre. Por supuesto, no estamos cerrados ni descartamos ninguna otra opción. Adelantándome un poco a la posible pregunta de qué ocurre con Linux, acabo de abrir una ISU y haciendo algunas pruebas con la comunidad, etcétera, para Linux. No hay soporte oficial de entrada para Linux, principalmente basándonos en métricas del uso e interés principal. Tras varios meses haciendo una investigación un poco más profunda, hablando con diferentes empresas, parece que sí que hay cierto interés en Linux. Podría llegar en el futuro, pero en el lanzamiento el soporte oficial de MAUI será iOS, Android, Mac y Windows. Se permitirá despliegue, desarrollo con múltiples dispositivos, tanto en móvil y escritorio, como ya he mencionado, y disponible con .NET 6 en noviembre. Sin embargo, de aquí a noviembre habrá diferentes previews. De hecho, ya hemos lanzado 2 previews. En unas semanas tendréis la siguiente preview, la preview 3, y podéis seguir un poco la evolución de todo esto en el repositorio oficial, que es github.com.net/maui. El soporte a Mac será con Catalyst. Catalyst es, un conjunto de APIs de Apple que permiten la ejecución de código iOS en Mac. Lo mismo se está desarrollando en .NET para utilizar Catalyst y poder ofrecer utilizar Catalyst desde .NET y, en este caso, utilizar una aplicación iOS en Mac. Esta aplicación que veis es una aplicación de ejemplo de un compañero, de Jonathan Dick, que es el team lead en nuestro equipo en Xamarin Forms en NetMAUI, y es una aplicación suya personal que tenía en iOS, y lo que veis en pantalla es la misma aplicación corriendo y funcionando en Mac. Como veis, hace uso de diferentes tipos de controles, opciones, pero también tiene diferentes integraciones con teclado y otras opciones ahí pasando entre diferentes cajas de texto con teclado y otras opciones e integraciones
con el sistema. Esta será un poco la opción disponible para Mac, mientras que para Windows ya está disponible pull request también en el repositorio oficial, añadiendo soporte a WinUI 3. Tenemos bastante avanzado el desarrollo e integración con WinUI, salvo opciones que aún no están disponibles. Estamos esperando un poco a la par que con el roadmap de WinUI 3 para seguir añadiendo opciones, como por ejemplo a la espera de mapas o WebView 2 para completar la integración, etcétera. Pero sí que hay bastantes controles ya integrados con el uso de WinUI 3. Esto será un poco lo que se busca para ofrecer el soporte a Windows. Luego, por otro lado, recientemente en un blog de .NET se anunció Blazor Desktop, que no es más que permitir a desarrolladores Blazor crear aplicaciones de escritorio multiplataformas Windows y Mac. Básicamente es una opción para permitir reutilizar componentes de UI entre nativo y web. Todo esto está creado encima de .NET MAU, es decir, aplicaciones Blazor Desktop serán al final aplicaciones donde crearán la aplicación, la UI, utilizando Blazor, pero por debajo al final será una aplicación .NET MAUI y básicamente tendrás un contenedor nativo con controles embebidos y de nuevo todo esto estará disponible con .NET 6. Así que en resumen un poco de qué es esto de .NET MAUI. Es una evolución de Xamarin Forms. Se va a buscar que la migración sea lo más suave posible. De hecho, adelantándome a otra de las preguntas típicas, o varias preguntas típicas, .NET MAUI saldrá en noviembre de este año. Xamarin Forms sigue en desarrollo. De hecho, seguimos enviando fixes, etcétera, pero está en un modo en el cual no van a llegar nuevas APIs, no van a llegar nuevas funcionalidad. Es decir, por ejemplo, Shadows, poder crear sombras, no va a llegar a .NET, a Xamarin Forms. Xamarin Forms, el enfoque actual del equipo es continuar desarrollando, corrigiendo bugs, críticos altos que mejoran la estabilidad del producto. Lo cual es importante para los desarrolladores Xamarin Forms y también para .NET MAUI, dado que MAUI es una evolución de Xamarin Forms, así como mejoras de rendimiento. Haciendo diferentes pruebas para .NET MAUI, hemos detectado algunos aspectos en los que podríamos mejorar en Xamarin Forms. En algunos casos es imposible sin refactorizar mucho código, pero en algunos casos donde no requiere una refactorización masiva, así que estamos aplicando algunas mejoras relacionadas con rendimiento. Esto sí va a continuar y, de hecho, una vez que lancemos .NET MAUI a finales de este año, el soporte se extiende otro año más. Es decir, Xamarin Forms va a seguir con releases 5.01, 02, 0x hasta finales de 2022, que esta es otra de las preguntas que suelo recibir. Y, por supuesto, el proyecto seguirá siendo open source y seguimos recibiendo bugs y pudimos seguir recibiendo feedback para mejoras. Sin embargo, el feedback para mejoras, que tengáis en cuenta que si encaja, si interesa, etcétera, lo que hacemos es migrarlo a .NET MAUI, ¿vale? Aparte de todo esto, con .NET MAUI, ¿qué ganamos? Buscamos, por un lado, la simplicidad. Hemos recibido mucho feedback acerca de, por ejemplo, sobre todo desarrolladores que empiezan en movilidad, notar cierta complejidad a la hora de trabajar con... Tenemos, por un lado, la librería común compartida, por otro lado, los proyectos nativos, la gestión de imágenes es diferente en Android, es diferente en iOS, iconos, etcétera. Todo esto se intenta simplificar creando un proyecto único. Es uno de los cambios principales aparentes que vais a encontrar en .NET MAUI. Mientras que en Xamarin Forms teníais una librería compartida y un proyecto nativo por cada plataforma que soportáis, por ejemplo, una solución con el proyecto nativo, un proyecto Xamarin Android, un proyecto Xamarin iOS. En .NET MAUI tenéis un único proyecto que da soporte a todo. Da soporte a Windows, iOS, Mac y Android. Tendréis una forma común para gestionar recursos como fuentes, recursos como imágenes, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que se ganan es soporte al command line. Es decir, no solo vais a tener Visual Studio para poder crear aplicaciones. Podéis iros a una línea de comando, .NET install MAUI, .NET new MAUI y podéis crear
nuevos proyectos desde línea de comandos, compilar proyectos desde línea de comandos, eso lo vamos a ver luego con una demo, etcétera, etcétera. Cambio fundamental que os vais a encontrar con respecto a Xamarin Forms y probablemente uno de los cambios más importantes a la hora de hacer la migración de proyectos, que es otra de las preguntas que probablemente tendréis, de Xamarin Forms a .NET MAUI, namespace. Lo que antes conocíais en Xamarin Forms, a día de hoy va a ser Microsoft.MAUI y, ojo, también muy importante, Xamarin Essentials pasa a ser parte del propio framework y pasa a estar dentro de Microsoft. Bueno, va a haber varios sub namespace como Microsoft Device, Sensors, Microsoft, etcétera, pero va a ser parte del propio framework. No vais a tener que añadir nada extra. Y luego, por otro lado, y esto es muy importante, paridad de APIs al 100%. A día de hoy ocurre que, por ejemplo, Shell está disponible en iOS, en Android y también en WP, en Windows, pero no está disponible, por ejemplo, en Mac, no está disponible en otras plataformas, etcétera. Eso va a dejar de ocurrir al 100% en .NET MAUI. Cualquier API disponible, propiedad, método, lo que sea que esté disponible en el framework, va a estar 100% implementado y con la misma funcionalidad en todas las plataformas. Hay paridad a nivel de implementación de las APIs y se intenta dar soporte a nuevos paradigmas. Xamarin Forms estaba muy enfocado a XAML junto con MVVM, etcétera. Aquí, bueno, se da pie también a crear UIs de una forma con un estilo fluent, utilizando C Sharp, también soporta en MVVM, soporta en Vue. Son un poco los cambios fundamentales que propone MAUI. En cuanto a los objetivos agrupados, el principal de ellos es calidad. Uno de los, cuando hacemos, por ejemplo, las encuestas, oye, ¿qué queréis, qué buscáis cambiar, etcétera? Uno de los puntos comunes y que siempre es interesante mejorar es el rendimiento. Hay cambios que no se pueden hacer de rendimiento sin hacer grandes refactorizaciones de código. En Xamarin Forms probablemente algunos conocéis lo que se conoce como fast renderers, renderers rápidos, que no es más que un estilo de renderers donde no se crea un elemento padre. En Xamarin Forms, por defecto, la mayoría de renderers crea un elemento padre. Por ejemplo, si creáis un UI slider en iOS nativo, el slider nativo del control slider en Xamarin Forms, se está creando un UI view padre, una vista nativa padre, para hacer ciertos aspectos relacionados con posicionamiento, tamaño, etcétera. Esto deja 100% de existir en Xamarin Forms. Se crean los elementos uno a uno. Si creas un slider, se crea solo un UI slider. No hay elementos ni que hagan wrapping de otros subelementos, etcétera, etcétera. Y de igual forma, los layouts, aunque, insisto, no vais a tener que aprender nada nuevo, vais a seguir teniendo el grid, vais a tener siguiendo los layouts que a día de hoy conocéis en Xamarin Forms. De igual forma, los controles que conocéis en Xamarin Forms van a seguir existiendo igualmente en .NET MAUI, con mismas propiedades, etcétera. Pero los layouts también van a ser reescritos, de hecho, están siendo reescritos, principalmente para evitar, por ejemplo, en Xamarin Forms sí que ocurre que hay invalidaciones y cálculos innecesarios de tamaño. Se calcula el mismo tamaño un par de veces cuando, por supuesto, tras la primera obtener correctamente el primer tamaño ya la segunda vez fue incorrecto, o un cambio de un elemento hijo invalida varios elementos en el mismo contenedor que no eran necesarios. Estamos siendo bastante más agresivos con todo el measuring, el cálculo de tamaños y posicionamiento de los elementos para hacerlo solo la única vez o las únicas veces que sean 100% necesarios de hacer. Todo esto en busca de rendimiento. Y luego, por otro lado, y voy a hablar de esto ahora justo a continuación, hay cambios también a nivel de aplicación. Por un lado, otro cambio importante con .NET MAUI es que se va a ver soporte a multi-window, a multiventana, principalmente por el soporte a escritorio. Aunque en mobile también va a haber soporte a multiventana, tiene bastante más sentido y hay mucha gente que lo espera más en escritorio. Y mientras que en Xamarin Forms teníais vuestra application, ¿verdad? Que tenía una main page y la main page ya asignabais la página. En .NET MAUI vais a tener una application que va a tener una ventana principal, aunque puede tener diferentes ventanas. Y la ventana es la que puede tener páginas, la main page.
Esto va a tener también cambios en cómo registramos y hacemos el arranque de la aplicación. En definitiva, los benchmarks que tenemos hasta ahora estamos mejorando bastante el arranque, el cold start, el arranque en frío, el arranque desde cero. Y también, sobre todo, el tiempo para instanciar y cargar una página. Principalmente porque la jerarquía necesaria para crear la UI se ve reducida. Por otro lado, calidad, lo que ya he comentado. Seguimos a la par que se desarrolla Xamarin Forms, se siguen revisando bugs, se siguen sacando releases de Xamarin Forms. Los cambios y correcciones de un lado van hacia el otro. Así que, bueno, se busca mejorar la calidad. Si alguien ha revisado un poco las pull requests o incluso ahora que hemos habilitado un poco también la colaboración por parte de la comunidad en Xamarin Forms, que luego enseñaré un poco cómo va, de .NET MAUI, la comunidad ya puede enviar pull requests al repositorio de .NET MAUI, pero sí que somos un poco más estrictos en implementar en todas las plataformas el número de tests a nivel de unitario, a nivel de handlers, etcétera, etcétera, está creciendo drásticamente y sí que se busca drásticamente también eso, que revisar y tener un foco alto en calidad. Luego, por otro lado, diseño. Otro de los grandes feedback que recibimos en las encuestas es diseño. En muchas ocasiones podéis personalizar un control con propiedades, pero en muchas ocasiones no es suficiente y necesitáis crear un custom renderer. Sabemos que con el paso del tiempo el nivel de custom renderer necesario se ha reducido, lo cual es una alegría, pero se sigue necesitando sin duda custom renderers. Así que voy a hablar luego de un poco de qué tenemos pensado para mejorar esto. Creo que a muchos os va a gustar. Y luego, por otro, plataformas, Android, iOS, Mac y Windows, pero con paridad. Lo que está implementado en todas. Bueno, la estructura, arquitectura es un poco esta. Me voy a saltar un poco esta parte. Voy a hablar un poquito de previews, porque ya hemos lanzado dos previews. La primera preview incluía el runtime, BCL y los mobile workloads. Básicamente, os permitía lanzar aplicaciones .NET para Android y .NET para iOS. Recordad que es la evolución de Xamarin Android y Xamarin iOS, pero ya incluido en .NET. Y podías utilizar ya en esos puntos la línea de comandos para compilar, lanzar aplicaciones, etcétera. Con la Preview 2, que salió hace una semana aproximadamente, ya se incluyó la primera preview de .NET MAUI, donde ya podéis ver un poco la nueva estructura de la aplicación con application, window, etcétera, los primeros controles, layout básicos con soporte Android, iOS y macOS. Estas dos primeras previews están pensadas para colaboradores, es decir, quien tenga curiosidad por probar, por ver un poco cómo va todo. El objetivo fundamental es transmitiros, hey, estamos trabajando en esto, que veáis un poco por dónde vamos, que veáis un poco que probéis. Por supuesto, podéis dar feedback, pero ni mucho menos todo esto está pensado para producción. Habrá más previews. En la preview 3 y 4 se añadirá la mayoría de controles, páginas, layouts, servicios, etcétera. La audiencia ya aquí sería cualquier desarrollador interesado en .NET 6, en crear UIs multiplataformas, etcétera. Se añadirá también soporte a Windows con WinUI 3. Y aquí sí que es interesante empezar a probar ya más a fondo, crear aplicaciones, etcétera, etcétera. Luego habrá una preview 5 donde ya la audiencia será cualquier desarrollador, pero también ya con el foco, ya habrá las herramientas y un poco todo lo necesario para empezar a migrar aplicaciones de Xamarin Forms a .NET MAUI. Aquí ya sí sería interesante abrir issues o dar feedback en Discord, etcétera, etcétera. ¿Dónde podéis encontrar todo esto? Bueno, por un lado, el repositorio oficial, que ya hemos mencionado, .NET MAUI. Y por otro lado, quiero que sepáis que hay un canal en Discord abierto, ak.ms/discord-maui. Está abierto, es totalmente abierto. Cualquiera que quiera entrar, conectar, por favor, en paz que bienvenido. Me podéis encontrar por ahí, podéis encontrar al resto del equipo. Hablamos ahí todos los días, incluso hay discusiones del equipo que las estamos teniendo a nivel público para que cualquiera pueda ver incluso el razonamiento que estamos teniendo a la hora de tomar ciertas decisiones, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, vuestro feedback. También estamos atendiendo el feedback de todos vosotros. Si queréis ser parte activa, por favor,
si queréis os podéis unir y sois más que bienvenidos. Un poco antes de continuar, previews. Este es el repositorio de .NET MAUI. Aquí podéis ver, por ejemplo, pues si tenéis curiosidad en qué se está haciendo en todo momento, pues por ejemplo aquí veis que vamos a añadir una clase startup. Me adelanto un poco a esto, esto cambia un poco el ciclo de vida. Quien conozca sp.net, la clase startup es principalmente parecida, es inicializar servicios, etcétera. Bueno, podéis ver que estamos añadiendo ahora los nuevos eventos de ciclo de vida, estamos añadiendo bastantes eventos de ciclo de vida, WinUI, un poco todo lo que estamos trabajando en este momento activamente lo podéis ver en todo momento, así como lo que os ha unido recientemente también lo podéis ver, sobre todo si tenéis curiosidad por saber qué va a salir en la próxima preview. Pero si queréis probar a día de hoy, hay otro repositorio que es .NET .NET6-mobile-samples, ejemplos. Y aquí es muy interesante porque tenéis todo lo necesario para empezar a probar .NET 6 y .NET MAUI hoy. Si estáis en Windows o en Mac, lo primero que tenéis que hacer es instalaros los paquetes necesarios para .NET. Luego necesitáis también los Worklogs, son una serie de archivos extra necesarios para trabajar con iOS, .NET iOS y .NET Android, lo tenéis aquí. Y si estáis en Mac, también tenéis lo necesario para trabajar en Mac. En este repositorio podéis encontrar también diferentes ejemplos con .NET para Android, .NET para iOS, .NET para Mac, así como .NET MAUI. Y lo dicho, desde una línea de comandos podéis hacer algo como .NET, build, hacer una build. Veis que te estoy utilizando línea de comandos, hola MAUI con .NET 6 y aquí tenéis un poco, bueno, una primera demo. Esto es en Mac utilizando Catalyst y aquí podéis ver, bueno, una preview de los controles iniciales que añadimos y tenéis un poco el código fuente, podéis empezar a curiosear. Y veis que hay, bueno, hay un application que es similar a lo que teníais en Xamarin Forms, pero aquí tenéis un nuevo builder donde os permite registrar servicios, etcétera. Esto va a ser totalmente opcional. Si no queréis utilizarlo, no lo tenéis por qué utilizar. Hablaré de esto un poco más adelante. Pero también veis que hay una ventana principal, hay conceptos de ventanas. La página ya os sonará más porque es el XAML que probablemente a día de hoy conocéis. Es una content page con un scroll view, labels, controles, etcétera, etcétera. Pero podéis empezar a curiosear un poco en las demos en .NET 6. Y de igual forma, la puedo lanzar, por ejemplo, en iOS. Lanzamos la build. Por línea de... Sí. Sí, Javier, tenemos una pregunta aquí relacionada al tema que estás hablando ahora, de Marcos. Y él pregunta... si ahora con .NET MAUI será posible generar y testear el código sin la necesidad de una Mac. Bueno, aquí lo tenéis en lo mismo, exactamente la misma aplicación, en este caso corriendo en iOS y también lo podéis lanzar en Android. En cuanto a la pregunta de Marcos, a día de hoy existe una herramienta que se llama Xamarin Hot Restart, que te permite, ya te permite a día de hoy lanzar aplicaciones Xamarin Forms en iOS desde Windows conectando un dispositivo iOS, un iPhone, por ejemplo, por USB y depurando directamente en el dispositivo iOS. En cuanto a tooling, no voy a hablar mucho de tooling en esta charla, creo, sí que tengo ciertas menciones en cuanto al single project, al proyecto único, etcétera, etcétera, pero va a haber como... Tres, cuatro grandes focos a nivel de tooling. Uno de ellos no lo voy a poder comentar, pero creo que será una sorpresa agradable para la mayoría de desarrolladores. Mientras que otros dos focos, uno de ellos es el proyecto único, del cual voy a hablar un poco más adelante. Todo lo necesario y cambios requeridos en Visual Studio para permitiros trabajar con un único proyecto de una forma más sencilla. Lo otro es mejoras en Hot Reload, que es
permitiros escribir cambios al vuelo. A día de hoy ya tenéis Hot Reload en XAML. Probablemente muchos lo conocéis. Básicamente, según escribís el XAML, la UI se puede ir actualizando y vais viendo los cambios de UI al vuelo. El objetivo fundamental es que esto funcione con todo, incluido C#. El otro gran foco va a ser mejoras en permitir mayor alcance, no solo Visual Studio para Windows, Visual Studio para Mac, también hay interés en Visual Studio Code. Y lo último que puedo comentar es, va a haber mejoras en otras toolings, entre ellas Hot Restart. Hot Restart sigue en desarrollo y seguirá teniendo soporte, y de hecho mejorado, con NetMAUI. Y sí, podrás lanzar ese tipo de aplicaciones en un iPhone conectándolo directamente a tu portátil Windows sin necesidad del Mac, y podrás depurar tus aplicaciones. Aún así, es recomendable tener el Mac a la hora de firmar, publicar la aplicación, etcétera, etcétera. Pero sí, todo eso lo podrás hacer. Y de igual forma, Hot Restart también estará disponible para no solo para iOS, sino para Android, etcétera. Hot Restart, aunque mucha gente la asocia con esto de depurar en iOS, en un iPhone sin el Mac, etcétera. Recordar que también os permite un relanzamiento de la aplicación de una forma bastante más rápida. El objetivo fundamental es que los tiempos de despliegue de la aplicación sean lo más acelerado posible. Pero sí, buena pregunta. Sí. La última, que creo que también va un poco relacionado a esto del tooling y los platforms que se están usando ahora con Xamarin. A Pablito pregunta sobre App Center. Las nuevas aplicaciones que se van a hacer creadas con MAUI para los siguientes releases, o cuando tú migres la tuya, ese platform que tú tienes seteado y configurado en App Center, ¿se va a tener que seleccionar Xamarin o va a haber una nueva opción que va a ser MAUI? ¿Cómo funcionaría? Aún no está 100% cerrado esta parte, pero igual que la migración se espera que sea lo más suave posible, y voy a hablar en detalles de la migración, de proyectos, etcétera, sí que a nivel de App Center el cambio debería ser muy suave. En el mayor peor de los casos, el cambio sería cambiar un combo, un selector para seleccionar un par de opciones diferentes. Básicamente, cambios en MS Build y en versionado en iOS, etcétera, a utilizar. Pero no sería un cambio, en ningún momento no requeriría un cambio que requiera un esfuerzo de reescribir o rehacer nada que requiera una cantidad de tiempo alta. Sería algo que requiera muy poco cambio. Ok, perfecto. Pero no puedo enseñar nada de UI, etcétera, relacionado con App Center. Aún se está definiendo toda esa parte. Sí. Hay algunas otras preguntas, pero las voy a dejar para un poquito luego. La estamos anotando todas y la vamos a ir haciendo. Vale, estupendo. Voy a hablar ahora de los cambios principales que introduce NetMAUI y que os puede impactar a la hora de crear y de migrar vuestras aplicaciones en Xamarin Forms, ¿ok? Voy a empezar hablando de algo que, de hecho, ya os he enseñado anteriormente, que hay pull requests abiertas. Creo que estará incluido en la P3, en la siguiente preview. Y son... esto es una de las cosas más pedidas por vosotros. Quiero decir que la mayoría de cambios principales en .NET MAUI son principalmente por feedback. Es decir, casi toda la motivación que llevamos en cambios es para conseguir ciertos objetivos para satisfacer sino las peticiones que tienen un mayor volumen por vuestra parte. Y una de las peticiones que tiene un volumen bastante alto era el ciclo de vida. El ciclo de vida en aplicación no estaba mal, pero se quedaba un poco corto para algunos. Y en páginas vistas, sobre todo, la mayoría de gente quería tener mayor control. De hecho, en el Community Toolkit hay un efecto que es principalmente para saber cuándo se hace el load y un load de una view, de una view en Xamarin Forms. Y eso, pues, denota y nos da a entender a nosotros que esta parte haya que mejorarla. Tenéis en esa UI, en esa URL, la especificación que estamos utilizando para implementar todo, pero... Volviendo un poco a lo que ya hemos hablado anteriormente, en .NET MAUI soporta multiventana. Es decir, en tu misma aplicación
probablemente en escritorio mucho lo asociéis, tenéis una aplicación y la misma aplicación abre una ventana secundaria, ¿vale? Perfecto. Por eso, la jerarquía inicial de la aplicación ya no es application page, es la aplicación, tiene una ventana, bueno, puede tener una cierta, ciertas ventanas y la ventana tiene una página. Bueno, puede tener tal vez una colección de páginas, ¿vale? Puedes tener una pila, por supuesto, igual que en Marineforms. Tanto application como windows, como page, como views, van a tener una serie bastante alta de eventos que podéis sobreescribir en la aplicación. Podéis hacer override created, override attached, override destroyed, para saber cuándo la aplicación se está creando, cuándo ha sido creada, cuándo se adjunta lo nativo, cuándo se desadjunta, cuándo se destruye. Va a haber un montón de más control sobre el ciclo de vida de vuestras aplicaciones. Lo importante que es, vais a poder, si migráis vuestra aplicación de Xamarin.Forms y estáis utilizando los eventos de ciclo de vida de vuestra aplicación en Xamarin.Forms, os adelanto que en .NET MAUI incluimos una librería que se va a llamar Microsoft MAUI Compatibilidad, que os permitirá seguir utilizando todo lo que teníais en el código de vuestro application, lo podéis seguir utilizando sin aplicar cambios. Ventaja, sencillo, no tenéis que cambiar nada. Desventaja, bueno, seguir utilizando el ciclo de vida de Xamarin.Forms. Si queréis añadir más, tener más conocimiento sobre qué ocurre, pues vais a poder esto hacer sobrecarga de más métodos y tener más información sobre qué ocurre en la aplicación. El otro cambio muy importante es que a todos os sonarán los renderers en Xamarin.Forms, ¿no? A ver, ese chat, hacer un más uno quien haya hecho un custom renderer. Estoy seguro de que muchos habéis hecho un custom renderer. En .NET MAUI no vais a tener renderers, vais a tener lo que hemos denominado como handlers. Y es que básicamente el nombre vais a ver que tiene sentido. ¿Pero por qué este cambio tan drástico? Porque además este cambio afecta a todos los controles en .NET MAUI. Puede haber razones. La primera de ellas era que los renderers estaban totalmente acoplados a los componentes en Xamarin.Forms. Es decir, un button renderer tenía información de un Xamarin.Forms button. Esto tenía ciertos problemas a la hora de extender el control. El siguiente problema es todo lo que ha creado un renderer, al registrar el renderer ha utilizado el atributo export renderer, ¿verdad? Esto lo que hacía era decirle a Xamarin.Forms en el arranque de Xamarin.Forms, es decir, utilizar Assemble Scanning, si no sabéis lo que es básicamente que en el arranque de vuestra aplicación Xamarin.Forms, Xamarin.Forms buscaba en todas las librerías que teníais adjuntadas, asociadas al proyecto, diciendo, ¿esta clase tiene un atributo export renderer? No. Siguiente, ¿esta clase tiene un atributo renderer? No. ¿Esta clase tiene un atributo export renderer? Sí, vale, lo cojo y te lo registro. Y así continuamente con todas vuestras librerías. No estoy hablando de que esto lleve una cantidad en segundos, pero sí perfectamente tomaba bastantes milisegundos. Es un proceso lento, principalmente porque Assembly Scanning es lento. Lo que vamos a hacer con .NET MAUI es eliminar Assembly Scanning. Objetivo fundamental del primer cambio, facilitar la extensibilidad de .NET MAUI, facilitar la extensibilidad de los nuevos renderers que se llaman handlers. Objetivo del segundo punto, además, mejorar el arranque de la aplicación. Y objetivo del último punto es permitiros escribir y acceder a código nativo desde código multiplataforma, código cross-platform, desde puro vuestro proyecto compartido, en este caso, desde el single project, del proyecto único, poder acceder a código nativo de una forma mucho más sencilla de lo que es a día de hoy en Xamarin.Forms. Donde a día de hoy en Xamarin.Forms, bueno, pues, hacer ciertas particularidades, como por ejemplo utilizar un platform específico, no es que sea complejo, pero sí que tiene una... es difícil de encontrar. Es decir, si no sabes que esa API existe, es difícil porque, bueno, requiere más de un namespace, los namespaces son bastante largos, hay gente que no sabe mucho acerca de... Hay mucha gente que
no tengo un uso muy extendido de los platforms specific porque normalmente son difíciles de encontrar. Intentamos mejorar un poco todo esto y lo otro que intentamos mejorar es todo el código relacionado con custom renderers. Hemos recibido mucho feedback. Cuando ya dominas a Marineforms, conoces cómo funciona un custom renderer, bien, lo domináis, no tenéis problema, ok. Pero si os intentáis recordar cuando empezáis, probablemente el código en sí os resulta un poco confuso o complejo, porque por un lado tenéis que crear vuestro código compartido y luego en cada plataforma, y esto es, en cada plataforma tenéis que tener una cantidad de conocimiento quizás muy elevada. O excesivamente elevada. Lo primero que tenías que saber es cómo registrar el renderer. Lo siguiente que tenías que saber es sobre qué clase heredar. Sobre un view renderer, sobre un entry renderer, sobre un... tenías que saber un poco las diferencias sobre todo esto. Luego hay diferentes métodos, en element chain, o en element property chain. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace el otro? Luego en uno, ¿llamo mi código antes del código base o después? ¿Tiene algún impacto o no tiene impacto? ¿Tengo que saber si el control existe o no existe? ¿Tengo que saber qué? Luego aquí recibía los parámetros new element, ¿no? La element. Mucha información. Teníais que aprender mucho. El objetivo fundamental con todo esto es simplificar. Por un lado, simplificar los renderers. Que sea mucho más sencillo construir un custom renderer. Recordad que no se van a llamar renderers, lo llamo por ahora así para que lo asociéis, pero serán handlers. Poder extender el código, acceder al código nativo de una forma mucho más sencilla. Y luego, por otro lado, otro cambio muy importante es mejorar el rendimiento. No podíamos mejorar el rendimiento sin reescribir los renderers. Principalmente porque la mayoría de renderers utilizaba la clase base ViewRenderer, que en Marineforms, pues, lo he dicho, crea un ViewGroup o un UIView o en cada plataforma un elemento nativo padre encargado de hacer ciertas tareas de posicionamiento, tamaño, etcétera. Esto, cuando arrancó Marineforms sonaba bien, pero tras muchos años de experiencia, etcétera, pues, se sabe muy bien qué impacto tiene, qué consecuencias tiene y, evidentemente, es algo que podemos evitar y que tiene un impacto considerable en el rendimiento. Así que, principal objetivo de los handlers, mejorar el rendimiento y mejorar la extensibilidad, acceso, etcétera. A día de hoy, en los handlers vais a tener que registrarlo con una línea, igual que hacéis el registro en Marineforms, pero utilizando el atributo export renderer. Aquí es un poco más directo porque tenéis que decir registrar handlers, este control va a ser registrado a este handler. ¿Vale? Es bastante más directo, pero de esta forma evitamos usar el assembly scanning, que ya os he mencionado que se utilizaba en el arranque de Marineforms, para mejorar el rendimiento. Luego, por otro lado, la estrategia a la hora de gestionar los renderers va a cambiar. En Marineforms todo se basaba en una interfaz que probablemente muchos conocéis, que es Notify Property Chain. Básicamente notificaba una serie de cambios. Cuando una propiedad cambiaba, pues detectabais el cambio. Si la propiedad que cambia este es color, ya update es color. Pero, y esto es otro mal que muchos nos habéis dado vuestro feedback, era nosotros en update color tenemos un método de este tipo, private void update text color. Y sí, remarco el private porque es privado. Si queríais, si el control ocurre X, hacer X lógica al actualizar el color o si no hacer la lógica normal, tenéis que crear un renderer entero. Tenéis que crear un renderer heredando en este caso de, por ejemplo, esto es un label, puedes heredar del label renderer, sobrecargar un element property chain, sobrecargar cuando cambia la propiedad y crear vuestros propios updates color. Mucho código. En muchas ocasiones, probablemente, y sé que así ocurre en algunas ocasiones, pues acabáis yendo al código de Marineforms, copiando un renderer y cambiando tres cosas, que es totalmente algo que no debería de ocurrir. Lo que debería de ocurrir es que en cualquier caso, la nueva estrategia un poco va a ser la siguiente. Vamos a tener una clase abstracta, no va a crear ningún elemento padre en ningún caso. Vamos a tener una serie de métodos mucho más directos. Ahora os lo voy a enseñar en una demo. Y todo lo vamos a tener con extensiones totalmente públicas. Todo va a ser abierto. Si queréis sobrecargar cualquier cosa, lo vais a poder hacer. Si queréis acceder a cualquier lógica ya utilizada en Marineforms, todo va a ser público. Vais a poder utilizar métodos de extensión, etcétera, totalmente públicos.
y vamos a ver una demo. Vale, primero de todo, esta es la estructura de .NET MAUI. Para quien haya colaborado en Xamarin Forms verá que es bastante más, más simple. Tenemos por un lado todo lo que es Xamarin Essentials, en Core tenemos todo lo que es MAUI, .NET MAUI, y en Compatibility tenemos el paquete de compatibilidad, que es todo lo que tenemos compatible con respecto a Xamarin Forms. El Core, todo MAUI es este proyecto. Es un único proyecto. Si recordáis, en Xamarin Forms, si había colaborado en Xamarin Forms, esto era bastantes proyectos. Esto es un único proyecto gracias a multitargeting, entre otras opciones. Y, bueno, creemos que todo lo vamos a organizar de una forma un poco más sencilla. Toda la parte de core puro, definición de elementos, por ejemplo, qué define un botón, pues va a estar en eButton. Todo lo que define qué ocurre a la hora de registrar dependencias, etcétera, que de lo cual voy a hablar un poco más adelante, y os adelanto por si alguien es fan de, no sé, Autofac o de cualquier contenedor de dependencias, vais a poder seguir utilizando vuestro contenedor de dependencias. Sencillamente, vamos a dejar atrás el Dependency Service que ya teníamos en Xamarin Forms para dar algo más común a lo que se utiliza en el resto de frameworks en Microsoft. Vamos a utilizar el Host Builder, que se utiliza también en otros frameworks, como por ejemplo ASP.NET, si ya han utilizado ASP.NET, Blazor, etcétera, le sonará todo este concepto. Todo lo que está relacionado con hosting, registro de dependencias va a estar en hosting. Y, por supuesto, todos los handlers va a estar en handlers. Esto es una versión reducida. Hay bastante más controles a día de hoy en el proyecto, pero para no liarnos y enseñaros algo sencillo, os voy a comparar, por ejemplo, lo que ocurre con el slider. Y para ello, me voy a ir al slider renderer. Lo primero de todo, la definición de un control en Xamarin Forms, el slider en sí, era algo como lo siguiente. Voy a hacer un poco de zoom. Avisadme si queréis que haga más zoom, ¿ok? Bueno, aquí tenemos 159 líneas de código, pero al final no es más que decir, oye, el slider es una vista con una propiedad mínimo, con una propiedad máximo, con una propiedad value, con una propiedad... ¿Qué ocurre? Que son bindable properties. Bindable properties no es más que es un tipo especial de propiedad que implementa aquí Notify Property Chain para notificar los cambios, porque el renderer en Xamarin Forms, vamos a abrir cualquiera, iOS o Android, Android, por ejemplo. El renderer en Xamarin Forms está totalmente acoplado al control de Xamarin Forms con las bindable properties para detectar cuando algo cambia, y cuando algo cambia, puedes actualizar, etcétera. Actualizar, por supuesto, con nuestros métodos privados, como ya hemos mencionado, con lo cual no tenéis acceso a todo esto. Problemas de los renderers. Bueno, lo dicho, onElementChain es el método cuando el elemento cambia. Tenéis el allChain, donde podéis hacer diferentes opciones de, bueno, liberación de recursos, otras opciones, newElement cuando se instancia un nuevo elemento, construís el control, asignáis el control nativo, etcétera, etcétera. O onElementPropertyChain, cuando la propiedad cambiaba, y actualizáis las propiedades, etcétera, etcétera. Una vez que se entiende todo, bastante... Bueno, es sencillo, pero sí que hay muchos conceptos. Sí que hay muchos conceptos de all element, new element, control, existe, no existe, disposeado, no disposeado. Bien, comparemos con MAUI. ¿Qué hemos hecho en MAUI? Lo primero de todo es simplificar al máximo. Métodos sencillos, directos. Primero de todo, ¿dónde se crea el control nativo? Ese task activo, probablemente alguien ya lo esté viendo. Pues hemos creado un método, createNativeView, sencillo. ¿Dónde se crea la vista nativa? CreateNativeView. Cuando conectamos el handler, es decir, cuando se inicializa, connectHandler, cuando desconectamos el handler para hacer dispose, etcétera, desconectamos el handler. Aquí, que también en el slider, render, a su vez, aquí en el onElementChain, si os fijáis, estamos, bueno, guardando algunos colores por defecto, etcétera, etcétera. Si queréis guardar valores por defecto, setUpDefaults. Hay una serie de métodos con unos nombres claros, rápidos, sencillos, intuitivos, donde ya recibís el control nativo, donde no os tenéis que partir el coco. Si hay un antes del base, después del base, si él está disposeado o no disposeado. Aquí no está disposeado, aquí no hay que haya ningún base, aquí no hay nada de eso. Y estamos intentando que los nombres sean los más intuitivos posibles. Luego, por otro lado, en el renderer, cuando actualizabais algo,
por ejemplo, actualizar el color del mínimo, aquí teníamos el método privado. Si vosotros, en lugar de si el color es por defecto tal, o no sé, imaginaos que queréis añadir un gradiente aquí para el track del mínimo y queréis sobrecargar todo esto, pues mala suerte. Necesitáis un renderer que heredase de slide render. Necesitáis, por supuesto, crear e instanciar el control, con lo cual necesitáis todo este código del on element chain. Necesitáis el on element property chain, detectar cuando cambiaba la propiedad del track color y ya, bueno, tenéis acceso a vuestro código. ¿Qué ocurre en MAUI? Bueno, en MAUI, lo primero de todo, la definición del control ya no es este monstruo todo de 159 líneas con subpintable properties, etcétera. Son estas 18 líneas. Define lo mismo. Un slider es una vista, pero que va a tener un mínimo, un máximo, un tal, un pascual. Vale, perfecto. Mucho más simple, más directo todo, porque en .NET MAUI no está todo acoplado al elemento específico de MAUI. Vamos a utilizar interfaces, vamos a utilizar propiedades simples, no van a ser bindable properties, porque en MAUI no solo vamos a dar soporte a MVVM, vamos a dar soporte también a MVVM, en Vue, etcétera, con lo cual no son bindable properties. Todo se simplifica. Y luego, por otro lado, cuando la propiedad cambia en el slider handler, bueno, hay un método map minimum track color, y lo que estamos haciendo es que todo lo que se actualice en el control sean slider extensions público. De modo que en cualquier sidebar, en cualquier parte donde utilices una sidebar, el control nativo, puedas acceder a todo el código utilizado en Xamarin Forms de forma pública. Actualizar el color es este método de aquí, que hace pues algo muy similar a lo que se hacía en Xamarin Forms, prácticamente igual, pero es público. ¿Y esto qué os permite? Os permite hacer lo siguiente. Voy a colapsar varias cosas. Me voy a ir a un ejemplo de .NET MAUI. Y os permite hacer lo siguiente. .NET MAUI. Voy a saltar toda esta parte de aquí. Lo voy a explicar un poco más adelante. Vale. Podéis hacer lo siguiente. Si queréis modificar el color de fondo o cualquier propiedad de un control, por ejemplo, del slider, lo único que tenéis que hacer es slider handler. El slider handler, ahora, para gestionar las propiedades, tiene lo que hemos llamado mapper. Un mapper no es más que una colección entre las propiedades del control y métodos. Esto se ha hecho así porque veis directamente dónde se hace la actualización del método. No tenéis que aprenderos new element o element, un concepto nuevo. El método que pongáis es el método que se va a utilizar. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, permite hacer cosas como esta. Accedo al mapeador del handler. En el mapeador del handler tengo todas las propiedades del handler, del slider, con lo cual puedo hacer slider. ¿Qué propiedad queremos sobreescribir? Pues, por ejemplo, el track color, el minimum track color. Cuando se modifica el track color, aquí puedo recibir estos dos parámetros que os voy a indicar a continuación, que son. Handler es el renderer. Y en el renderer tenéis cosas como la vista virtual, la abstracción, como la vista nativa. Con lo cual, aquí directamente podéis hacer cosas como, por ejemplo, fijaos en este botón. La vista, que ya directamente os da la vista nativa, la abstracción. Aquí ya podéis acceder al código nativo y hacer lo que queráis. Por ejemplo, modificar el color nativo, etcétera, etcétera. Esto lo podéis hacer en cualquier lado, desde la application, desde un método. Si queréis crear un control personalizado, puede ser de este tipo. Si queréis crear propiedades nuevas, por ejemplo, quiero añadir una propiedad shadow color, ¿vale? En el handler, botón, mapper, cuando se actualice la propiedad del color, hago mi lógica personalizada. ¿Que no queréis utilizar directivas de compilación? ¿Qué ocurrirá en un proyecto single project? Recordad que será un proyecto único.
¿Qué va a ocurrir? Pues que lo único que tenéis que hacer es crear un archivo custom button iOS, custom button Android, lo que queráis, y en custom button iOS podéis añadir con una clase parcial todo el código específico de iOS que queráis. Pero no tenéis que sobreescribir el renderer entero. Lo único que tenéis que hacer es acceder al mapper, indicar qué propiedad queréis sobreescribir, acceder al elemento nativo y hacer lo que queráis en el elemento nativo. ¿Que queréis seguir utilizando lo que se utilizaba en el control nativo? Utilizáis las extensiones, los métodos de extensión para acceder a lo que hemos visto aquí y solo tenéis que llamar a update minimum, update maximum, value, lo que sea. El nombre de la propiedad siempre tendrá el mismo patrón. Control nativo punto update, la propiedad que queréis, update value, update maximum, minimum, minimum transcolor, lo que sea. Y de esa forma llamáis al método nativo. De esta forma, que queréis, por ejemplo, si utilizo un botón personalizado, hago mi lógica personalizada, aplico un gradiente, un shadow, lo que sea, y si no, hago lo que ya se hacía en punto en el MAUI, ¿vale? Perfecto, lo podéis hacer de forma mucho más sencilla, pero no necesitáis crear un custom renderer ni hacer nada especial, sobrecargar gran cantidad de métodos, etcétera. Así que Handler, ese es otro de los grandes cambios y los objetivos son... Javier, sí. Te quería hacer una pregunta acá. Porque en verdad, sí. Esta parte creo que es uno de los mayores selling points, porque acabas de explicar y te garantizo que todos estamos emocionados, porque en verdad es un pain point que teníamos todos en la comunidad, de que si queríamos hacer algo custom, teníamos que básicamente reescribir todo este código siempre. Entonces, una pregunta que tenemos es, ahora que se va a hacer ese cambio de renderers a handlers, ¿va a haber una forma de migrarlo fácilmente o simplemente vamos a tener que ir a proyecto y comenzar a migrar uno por uno? ¿O cómo sería? Bien, es buena pregunta. Lo que va a ocurrir, adelantando un poco a lo que voy a explicar un poquito más adelante con la migración, pero adelanto un poco y meto por aquí un poco qué ocurre con la migración. Lo primero de todo, los renderers de Xamarin Forms funcionan en .NET MAUI. De hecho, en la preview que tenéis a día de hoy, el ejemplo que he lanzado anteriormente con línea de comandos, si ahí incluís un, me lo invento, por ejemplo, algo que no esté implementado a día de hoy, un carrusel, podéis utilizar un carrusel en una aplicación MAUI. ¿Qué ocurre? Luego explicaré un poco las diferencias fundamentales. No es un control de .NET MAUI, con lo cual recordar que ese carrusel está creando un elemento padre. Hay diferencias a nivel de rendimiento, por cómo se crea el control, por cómo lo maneja y cómo lo gestiona los layouts, etcétera, etcétera. Pero se puede utilizar. Ventaja, no requiere ningún cambio de código. Es decir, cualquier custom render que tengáis a día de hoy en Xamarin Forms va a funcionar en .NET MAUI sin cambiar código. Ventaja fundamental de todo esto, que el port, la migración a .NET MAUI sea, como ya he dicho varias veces, lo más suave posible. Una de nuestras grandes preocupaciones, que sea lo más suave posible. Que lo que vamos a incluir es una herramienta, a día de hoy es una herramienta de línea de comandos. Hay varias discusiones de si habrá ciertas integraciones a nivel de AIME, de Visual Studio, pero a día de hoy es una herramienta de línea de comandos. Básicamente lo que hará una conversión del proyecto. Os cambiará el proyecto de tipo. No vas, si tenéis un proyecto Xamarin Forms, donde recordad que tenéis diferentes proyectos, no va a crear un single project, no va a crear un proyecto único, va a seguir manteniendo diferentes proyectos, pero sí que os va a migrar, por ejemplo, los namespace de Xamarin Forms a Microsoft MAUI, os va a migrar un montón de cosas para que, en principio, si todo va bien, lancéis el proyecto y funcione. No va a haber una herramienta de conversión de renderers a handlers directa, así como esta que estoy indicando con los proyectos. Lo que sí que va a haber, y va a haber un foco muy importante aquí, es mucha documentación, training, vídeos, etcétera, explicando un poco cómo se hace todo esto, ¿vale? De hecho, creo que esta semana próxima voy a intentar hacer un streaming migrando un control. Pero bueno, esto es una preview. Pero sí que en su día, cuando ya esté todo disponible en la documentación oficial de Microsoft, en .NET 6, .NET MAUI, etcétera,
va a haber todo muy detallado, paso a paso, qué se tiene que hacer, considerar, tener en cuenta, qué se puede hacer, qué se puede ignorar, qué se puede, a la hora de migrar renders a handlers. Pero no va a haber una herramienta automática. Eso sí, no es obligatorio, no va a ser 100% obligatorio migrar el código de renderers a handlers. Sí que tiene un impacto, luego veremos en qué y en dónde. Ya podéis intuir que en rendimiento, por ejemplo, pero no va a ser 100% obligatorio. Vuestros renderers van a seguir funcionando en Maui. Eso suena excelente. Nosotros tenemos como ya unas 15 preguntas anotadas, o si quieres te podemos hacer algunas. O sí, vamos a hacer un par y luego seguimos, si os parece. Ok, déjame agregar a Ángel aquí para que nos haga alguna de esas. Sí, a ver, aquí hay, voy a empezar con preguntas, porque hemos recolectado preguntas que nos vienen haciendo en streamings pasados y preguntas que hay ahora mismo en el chat. A ver, hay, ¿MVU tendrá el mismo soporte que MVVM en MAUI? Y otra pregunta relacionada a esa, ¿va a cambiar a programación reactiva? Dos preguntas ahí. Sí. El soporte MVU, la única diferencia con respecto a MVVM es que llegará en formato preview inicialmente. Es decir, en el lanzamiento el soporte MVU será una preview. ¿Esto qué implicación tiene? Otro cambio muy importante que llega con .NET, con el paso .NET, etc. Si recordáis, en Xamarin Forms teníamos una cosa que se llamaban los flags de funcionalidad experimental, probablemente os sonarán, donde incluíamos controles que no estaban 100% cerrados y con 100% cerrados incluíamos más de una anotación, alguna de ellas negativa, en el sentido en el que no estaba, la API estaba 100% cerrada, no estaba 100% testado en todas las plataformas, etcétera, etcétera, pero lanzábamos el control para que la gente que quería empezar a probar, etcétera, etcétera, probase el control, tuviese un primer feedback, etcétera. Esto desaparece con .NET MAUI. No vamos a tener flags experimentales en el framework activar-desactivar. Si hay un control, el control es porque consideramos que está en un estado estable, ha pasado todos los tests, todos manuales, todos los tests automáticos, etcétera, etcétera. Lo que sí que pueda llegar es funcionalidad en formato preview. La funcionalidad en formato preview, lo único que significa son que cuando llegue no va a llegar al 100%. Lo único que va a significar es, imaginaos, voy a hablar luego de otra cosa que creo que os va a interesar a muchos, que también va a llegar en formato preview. Y lo que significará es, adelantándome un poco a lo otro que voy a hablar, es que en lugar de llegar con todos los controles, va a llegar un subconjunto de los controles. Luego os comentaré a qué me refiero. Con MVU ocurre algo parecido. Cuando se lance es en formato preview y esto lo que significará es que no estará al 100% de todo lo que queremos dar en el soporte MVU. Y con esto me refiero no solo a nivel de API, sino también a nivel de tooling, etcétera. Pero la idea es que sí, una vez que podamos llegar a igualar, la idea es dar soporte por igual. En cuanto a reactiva, igual, sí. Los controles, como veis, estamos desacoplándolos, tanto de los controles en sí de .NET MAUI como de todo lo relacionado con MVVM y Notify Property Chain, etcétera, con el objetivo de si los controles tendrán estados, etcétera, etcétera. Sí, es el objetivo. Muy bien. Para terminar con las preguntas del chat, otra pregunta ahí, que si estará Blazor en futuras versiones de MAUI y a nivel de XAML, ¿qué cambios se verán en la primera release candidate de MAUI? Esas son las preguntas que quedaban ahí del chat. Son buenas preguntas. Una de ellas, a nivel de Blazor, hemos hablado de Blazor Desktop. A día de hoy, probablemente a algunos os suene un proyecto experimental que eran los Blazor Native Bindings, que básicamente eran poder crear una aplicación en Xamarin Forms utilizando Razor como UI. Básicamente una evolución bastante pesada de todo esto y llevándolo a .NET MAUI es lo que vamos a llamar como Blazor Desktop. Es un proyecto bastante importante que nos entusiasma mucho. Es una colaboración entre diferentes equipos en .NET, entre nosotros en .NET MAUI, Blazor, etc. Y sí, llegará de forma oficial con .NET 6. Y en cuanto a XAML, ha habido una gran cantidad enorme de discusiones alrededor de XAML, porque
Bueno, probablemente muchos de vosotros que estáis conectados, pues os guste, encantará el SAML de Xamarin Forms, y probablemente habrá algún aficionado que echen falta cosas de WPF y que alguien quiera pues uno, otros quieran otros, etc. Bien, la decisión que hemos tomado es, vamos a utilizar el SAML de Xamarin Forms. ¿Por qué? Porque queremos que la transición de Xamarin Forms sea suave. Y para ello no queremos forzar a reestructurar, hacer, etcétera, aunque podemos ayudar en gran medida con tooling, pero aún así probablemente va a tener un impacto en muchos de vosotros. Así que el SAML en Xamarin Forms, el SAML de Xamarin Forms es el SAML de MAUI. Lo que sí que vamos a hacer es corregir algunas APIs confusas. Por ejemplo, mini punto para el primero que describa para qué sirve Fill Unexpanded, a qué se refiere el Unexpanded. Probablemente sea difícil de responder porque es una API confusa. El With Request, cuando se creó la API, o el Add Request, cuando se creó la API tenía sentido, pero en realidad el With Request o Add Request, la mayoría de vosotros lo utilizáis para asignar el Add and Width, es decir, asignar el alto y ancho. No es un request en sí, es una asignación directa, con lo cual probablemente estas cosas sí que cambien. Haya un par de APIs que desaparezcan por confusas propiedades y un par de elementos que cambien de nombre para evitar confusiones y para simplificar. Pero el 96-97% del SAML de Xamarin Forms va a ser válido y va a ser exactamente el mismo en punto en el MAUI. Excelente. Pulse, no sé si... Bueno, vamos a dejar que Javier continúe porque hay 9 preguntas. Sí, vamos. Luego seguimos. Bien. Sí, vamos a darle un poco más la presentación y volvemos con la pregunta. Voy a seguir para generar más dudas. A ver si cuando terminemos tenemos... En vez de 9 tenemos 20. Sí. Vale, otro cambio muy importante. Inyección de dependencias. Primero de todo, quiero adelantarme y describir. Esto es opcional. Si no quieres utilizar nada, si te quieres olvidar de inyección de dependencias, si no va contigo, si tienes tu contenedor favorito que llevas utilizando, yo qué sé, Unity, Autofac, Tiny IOC, lo que queráis desde hace años, si os funciona y os encanta, vais a poder seguir utilizando. Lo que sí que vamos a hacer es cambios en el Dependency Service. ¿Por qué? Porque aunque era muy rápido y efectivo para lo que queríamos que hiciese, sí que muchos no lo utilizabais porque se quedaba corto. Y a su vez, bueno, con el paso de los años, en Microsoft sí que hay un concepto de host bastante común entre diferentes frameworks y queremos, pues, tener ese concepto común unificado entre diferentes frameworks. Así que .NET MAUI va a utilizar el concepto de host que ya existe a día de hoy en otros frameworks como ASP.NET. Si lo conoces, es exactamente el mismo concepto. Básicamente, esto lo que os va a permitir es registrar handlers, configurar servicios, archivos de logs, características específicas del ciclo de vida, etcétera, etcétera. Tenemos varios pull requests a día de hoy ya, etcétera, etcétera, pero lo mejor va a ser que os lo enseñe en una demo. Y es lo siguiente. En vuestra aplicación, aunque esto va a cambiar, ya os enseñé anteriormente en las pull requests que hay un concepto startup, que es esta de aquí. Básicamente vais a tener una clase startup que va a ser el que inicializa todos los servicios, donde vais a tener un código como este. Este código básicamente lo que os permite es configurar servicios, en plan, oye, voy a registrar mi servicio Test to Speak Service, o voy a registrar lo que sea, registrar sistema de login, registrar sistema de lo que sea, lo podéis poder hacer desde aquí. Si queréis registrar handlers, lo vais a poder hacer desde aquí. Si queréis utilizar cualquier cosa de compatibilidad, por poner un ejemplo, si queréis que en lugar de utilizar el botón del handler, del nuevo botón incluido, nativo incluido en MAUI, queréis seguir utilizando por lo motivo que sea el botón de Xamarin Forms, vais a tener una opción, registrar Compatibility Renderer y podéis registrar o utilizar el botón. Todo esto lo que os va a dar es un montón de herramientas para registrar sistemas de logs, más servicios, por ejemplo, para registrar más eventos nativos de ciclo de vida, registrar, guardar variables, un montón de funcionalidad extra
que vais a tener en la aplicación. Esto reemplaza al Dependent Service, pero igual que si no queríais utilizar el Dependent Service, no lo tenéis por qué utilizar, esto va a ocurrir tres cuartos de lo mismo. Esto en cuanto a inyección de dependencias. Experimental. Mencioné anteriormente en la charla cuatro grandes focos, objetivos en MAU, y uno de ellos era el rendimiento. Creo que he hablado bastante de rendimiento. También os he hablado de otro de los objetivos, que es mejorar calidad. Si veis pull requests de MAU y todo, van con bastantes tests, con bastantes opciones, etcétera, etcétera. Un segundo. Otro de los objetivos era UI. ¿Qué ocurre con la UI? Ocurre, pues, que en algunos casos podéis personalizar la UI con propiedades, en otros casos, como ya hemos mencionado a día de hoy varias veces, necesitáis crear un custom renderer. Esto es experimental. Hay parte que ya no es experimental, que está confirmada. Hay parte que sí es experimental. Os voy a decir qué es experimental y qué no. Lo que no es experimental es que vais a tener en .NET MAUI una nueva librería. Ya no es experimental, ya esto yo lo puedo confirmar, que se va a llamar Microsoft MAUI Graphics. Es una librería que os va a permitir crear de una forma común gráficos desde, por ejemplo, dibujar rectángulos o figuras, etcétera, a dibujar sombras, dibujar gradientes, etcétera, etcétera, en todas las plataformas, iOS, Android, Windows, Mac, Tizen, Linux, incluso web, etcétera, etcétera. Con esta librería. El namespace va a ser Microsoft MAUI Graphics y ya lo tenéis. Si que alguien tiene curiosidad por echarle un vistazo, lo tenéis aquí en este repositorio .NET Microsoft MAUI Graphics. Básicamente lo que hace esta librería es dos cosas. Os permite o elegir si utilizar SketchUp para dibujar todo en todas estas plataformas o utilizar la API de dibujo nativo de la plataforma. Por ejemplo, en iOS puedes utilizar Core Graphics, en Android puedes utilizar Android Graphics, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es experimental es lo siguiente, y es Graphics Control, que es... En Xamarin Forms teníamos un feedback que era cada vez más frecuente con el paso del tiempo, y es que las aplicaciones móviles cada vez más no requieren grandes personalizaciones a nivel de plataforma. Por poner un ejemplo, abran, por ejemplo, Spotify en Android y iOS y veréis que es prácticamente la misma aplicación, y para muchos de vosotros nos transmitís ese feedback. Queremos utilizar prácticamente la misma aplicación. Para resolver o para ofrecer una vía para conseguir esto, en Xamarin Forms incluimos lo que se llama Visual con Material. Básicamente, eran nuevos renderers de los controles nativos en Material en iOS y Android. Lo que nos dimos cuenta es, bueno, que en muchas ocasiones estaba bien, pero si queríais personalizar, teníais que seguir utilizando custom renderer. Si queremos permitiros ofrecer lo mismo con, por ejemplo, Fluent o otras opciones, requiere más renderers, más librerías nativas y un trabajo alto en desarrollo y mantenimiento, etcétera. Y, sin embargo, sí que mucha gente también nos pedís no solo tener controles nativos, sino tener también controles dibujados. Y aquí es donde llega Graphics Control. Graphics Control es, utilizando lo anterior, Microsoft MAUI Graphics, es un conjunto de controles, de hecho, son todos los controles que están disponibles en Material, pero con soporte para Cupertino, Fluent y Material. Todos estos son controles 100% dibujados. No hay nada nativo aquí. Es decir, son controles dibujados. Ahora vamos a ver cómo. Pero, por supuesto, con soporte a accesibilidad, RTL, cambios de tema claro, oscuro, etcétera, etcétera. Este proyecto lo tenéis disponible aquí, Graphics Control. Aquí tenéis toda la información. Si tenéis feedback de este proyecto, sí que, sobre todo si os interesa llegar a ver esto no experimental, por así decirlo, sí que sería muy interesante ver todo vuestro feedback aquí. No tenemos confirmado esto en MAUI. Lo que sí que tenemos un poco a día de hoy en mente es reemplazar lo que dábamos en Material con esto. En lugar de dar más controles nativos en Visual, dar controles dibujados. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. De esta forma,
el desarrollador que ya tenga, venga de Xamarin Forms, tenga experiencia en desarrollo nativo o que llegue a .NET MAUI y tenga experiencia y conozca, por ejemplo, un WeButton en WeKit perfectamente y quiera extenderlo y sabe perfectamente cómo funciona una API, puede crear, extender el handler de una forma sencilla, de las formas que hemos visto anteriormente previamente y sería fantástico. Sin embargo, seguirá encontrándose también ciertas limitaciones dadas por el propio control nativo. Es decir, dentro del propio botón, pues no podrá añadir, no sé, 7 imágenes y un... no podrá hacer exactamente lo que quiera. Pero si le encaja el botón nativo para sus adjetivos, es fantástico. Sin embargo, para el desarrollador que llegue de nueva, si uno quiere hacer una forma común de crear, extender el control, o si quiere añadir esas 16 imágenes dentro del botón, que tenga una forma de hacerlo, bueno, estos controles totalmente dibujados creemos que puede ser una alternativa bastante interesante. Ofrecer las dos vías, controles nativos y controles dibujados. Esto es este proyecto que tengo aquí. No aquí, sino aquí. Voy a cerrar esto, que era .NET MAUI. Todo esto que veis en pantalla, donde esto es Cupertino. Este es el slider Cupertino, el switch Cupertino, pickers, etcétera. En Cupertino, toda la UI de Cupertino. Esto es en Fluent, ¿vale? Es el mismo control, es slider, switch, cajas de texto, etcétera, etcétera, pero en este caso en Fluent. Y lo mismo material, donde, bueno, pues tenemos aquí los efectos Ripple, Effect, las típicas animaciones, botones y diferentes opciones de material. Todo lo que veis en pantalla ahí es dibujado. Y este proyecto ya tiene soporte, pues, soporte a accesibilidad. Sí, eso sí, solo con lectores. Faltaría por implementar, por ejemplo, otro tipo de opciones relacionadas con la accesibilidad. Hay soporte a temas, hay soporte a RTL, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos a los controles, para que os hagáis una idea, un slider, por ver un ejemplo sencillo, en Cupertino, pues el zoom, si os fijáis, no es más que una elipse. Dibujar un par de elipses con una sombra, etcétera, etcétera. Todo el código es dibujado. Esta opción es experimental. Estamos validando esto con diferentes clientes, terceros, empresas, etcétera, etcétera, recibiendo feedback y validando si es una opción válida. Por favor, si quieres darnos vuestro feedback, utilizar esta ISU, rellenad vuestro feedback y o lo podéis hacer en español también, escribidme un correo en español, lo que queráis. Nos interesaría mucho vuestro feedback. La idea inicial que tenemos ahora mismo en mente es reemplazar Visual por esto y dar las dos opciones. Lo mejor de las dos opciones y que podáis elegir en todo momento qué os encaja más. Por supuesto, en una misma aplicación podríais tener un mix de controles nativos, dibujados, etcétera, etcétera, etcétera. O incluso crear un control mixto, dibujado y nativo. Más cambios. Bueno, llega el proyecto único con .NET 6, C# Hot Reload, que creo que es otra de las opciones muy interesantes. Shell. Hemos recibido mucho feedback en Shell. Para algunos es confuso algunas partes. Los principales cambios que vamos a tener en Shell son dos. Uno de ellos, más opciones de personalización, que es uno de los mayores feedback. Y el segundo mayor feedback es... simplicidad o que en algunas partes es quizás demasiado abstracto. Crea un shell item, pero dependiendo de donde lo use, crea un flyout, crea un tab, todo va a ser bastante más explícito. Tabs, flyouts, van a ser palabras más explícitas definiendo qué es lo que creáis. Nuevos layouts, que ya podéis verlos en el repositorio si alguien tiene curiosidad. Son los mismos layouts que existen. Es decir, no es que vaya a haber un layout, me lo invento, por ejemplo, un doc layout o un nuevo layout que no existiera sin Xamarin Forms. Son los layouts de Xamarin Forms, lo que sí que son reescritos buscando una nueva forma más estricta a la hora de hacer los cálculos de tamaño, posicionamiento, etcétera, etcétera. Xamarin Essentials pasa a ser parte de .NET MAUI. Y bastante más. La experiencia de desarrollo que vais a encontrar en MAUI, la puedo enseñar ahora también a continuación, es esto es lo que tenéis en Forms. Esto se simplifica a esto. Tachan un único proyecto donde os estáis preguntando qué ocurre con los recursos. Son comunes,
va a haber una forma común de gestionar imágenes, fuentes, etcétera, todo de forma común. Y si tenéis código específico por plataforma, .Windows, .iOS, .Android, .macOS, y ese código solo se ejecuta, solo se compila en esa plataforma, donde tendréis también carpetas específicas por plataforma, si queréis añadir código, cosas específicas por plataforma. Tendréis también diferentes carpetas específicas para las fuentes, imágenes, etcétera, pero una única común. Y en cuanto a depuración, etcétera, está guay, puede cambiar. Es lo que tenemos a día de hoy, aunque podría cambiar. Si elegís un target, por ejemplo, Android, os salen disponibles todos los emuladores, opciones disponibles en Android. Si elegís, si por el contrario, un target en iOS, tendréis todo el despliegue y todas las opciones de iOS. Y también podría hacer multi-deploy. En cuanto a Hot Reload, va a estar disponible en Android, iOS, Mac y Windows, que son todas las plataformas soportadas por .NET MAUI. Se va a soportar XAML y C#. Se va a soportar que se haga despliegue a múltiples dispositivos, por ejemplo, Android y iOS a la vez y poder ver los cambios al vuelo. Va a haber gestión y retención de estados y no se va a requerir el debugger. Básicamente, estos son los objetivos y lo que estamos trabajando ahora mismo. En cuanto a Hot Restart, que creo que alguien preguntó, si no recuerdo mal, ha sido una de las preguntas que hemos tenido hasta ahora. Sí, iOS desde Windows sin necesidad del Mac y Android desde Mac OS y Windows, principalmente también no solo pensando en el despliegue, sino también sobre todo en el tiempo que ocurre desde que pulso el botón de redeploy, este que veis aquí, y se vuelve a desplegar la aplicación en mis dispositivos o emuladores. En cuanto a la experiencia de migración, que probablemente sea otra pregunta común, ¿va a haber una herramienta? Sí. De entrada es una herramienta de línea de comandos, estamos valorando la integración con el IDE, puede que llegue a estar integrado en el IDE, pero a día de hoy que sepáis que es una herramienta de línea de comandos que hará varias cosas, entre ellas convertir el proyecto de SSPROC a SDK Style, va a actualizar Target, Frameworks, .NET 6 y .NET iOS, .NET Android, etcétera, etcétera. Va a cambiar namespace en los casos necesarios. Los custom renderers no, bueno, la recomendación es que los reescribáis a handlers, etcétera, etcétera, pero no tenéis que hacer cambios por defecto utilizando Microsoft MAUI Compatibility, el paquete de compatibilidad. Y básicamente lo único que tenéis que hacer es, bueno, compilar y corregir en caso de que hayáis utilizado alguna API de precado. ¿Okay? Voy a mencionar qué APIs hemos de precado a continuación. Creemos que son APIs muy poco usadas y creo que nos va a impactar mucho, pero el objetivo fundamental es que no requerir escribir código nuevo, básicamente. En el como mucho, cambiar algún archivo, algún namespace, bueno, namespace no, porque lo van a cambiar, pero alguna API deprecada o algún algo que no esté disponible. En cuanto a los renderers, aunque ya lo he desvelado, no tenéis que cambiar nada los renderers para que funcionen en MAUI. Van a funcionar por defecto. Eso sí, aquí os tengo una demo. Uno de nuestros benchmarks, básicamente actualizando el posicionamiento, etcétera, de labels por segundo y calculando cuántos se hacen por segundo. Como podéis ver, en MAUI es unas 4 veces más rápido que en FOBS. En uno se utiliza el label renderer, en otro se utiliza el label handler, en uno se utiliza el layout ya disponible en FOMS, en otro se utiliza el nuevo sistema de layout en MAUI. Ventaja de utilizar renderers, no tenéis que cambiar nada. No requiere cambio de código, no requiere tiempo. No tiene ventajas de las ventajas añadidas en los handlers, es decir, no vais a poder hacer la extensión utilizando que si el mapper accede a la propiedad que quiera, eso no lo vais a poder utilizar. Y mejoras de rendimiento tampoco vais a tener, pero no tenéis nada, no tenéis que invertir tiempo en reescribir. Si invertís el tiempo a actualizar un handler, desventaja, bueno, requiere algo de tiempo para realizar la conversión de código, pero eso sí, cada handler es equivalente a un fast renderer, con lo cual entre el cambio de handler, no tiene padre, elemento padre que ya hemos mencionado varias veces, los layouts interpretan y gestionan ese control de una forma diferente, etcétera, etcétera, el rendimiento sin duda alguna es mejor. Dependiendo un poco del control, tendrá un impacto 2, 3, 4 veces mejor. En cuanto a opciones de extensibilidad, pues la que hemos visto. Podéis extender accediendo al mapper, sobrecargar cualquier propiedad de cualquier lado, acceder al código. La magia para que no intentéis cambiar lo mínimo posible es un paquete que se va a llamar Microsoft MAUI Compatibility.
ya lo tenéis disponible también en el repo, si alguien tiene curiosidad por ver qué tiene, pero básicamente es gran cantidad del código que hay disponible en Xamarin Forms a día de hoy. Y la idea es, bueno, ofrecer este paquete de compatibilidad para que cosas como renderers, etcétera, puedan funcionar en .NET MAUI. En cuanto al ecosistema third party, estamos teniendo reuniones periódicas con third parties, Telerik, etcétera, etcétera, para que empiecen a actualizar sus controles a .NET MAUI. La mayoría de casos están totalmente interesados en convertir, de hecho, en muchos casos están convirtiendo renderers a handlers para ofreceros con .NET MAUI los controles que ya existían o nuevos controles con mejora, más rendimiento, etcétera, etcétera, totalmente adaptados. En el peor de los casos, si hay algún control no adaptado, será un control utilizando el paquete legacy, con lo cual seguirá funcionando. También estamos teniendo conversaciones con librerías, estamos teniendo básicamente reuniones semanales, mensuales con third parties y con terceros, etcétera, etcétera. Si alguien tiene alguna librería o un algo, quiere reunirse, hacerme ping, yo estaré más que encantado con charlar con quien quiera, pero básicamente estamos intentando tener adaptado el ecosistema con el lanzamiento. En cuanto a qué tienes que hacer, bueno, la primera pregunta típica es ¿qué hago con Xamarin Forms? ¿Aprendo? ¿Me espero? Aprende. Como ya has visto, todo lo que es XAML, APIs, controles, layouts que aprendas en Xamarin Forms te va a ser útil y va a seguir funcionando en .NET MAUI. Y la migración, como ya has visto, vamos a intentar que sea lo más suave posible. Si estás utilizando Combat en Android, adelante. Si estás utilizando Fast Renderers, adelante. Si estás utilizando librerías .NET Standard para tus librerías, adelante. APIs obsoletas, si estás utilizando DataPage, si este paquete que creaba aplicaciones, Xamarin Forms, básicamente metiendo un par de parámetros en Azure, o si estás utilizando el antiguo paquete de temas de Xamarin Forms, mal, porque esto va a estar totalmente deprecado y no vamos a seguir dando soporte. Por lo demás, bien, y adelantándome un poco a preguntas y respuestas, llegamos ahora ahí inmediatamente. Lo dicho, ¿debo de usar Xamarin Forms ahora o espero? Aprende Xamarin Forms. La mayoría de conceptos que aprendes en Xamarin Forms, quitando dependency service, estructura de aplicación va a cambiar ligeramente, ciclo de vida va a cambiar ligeramente, va a mejorar, va a haber nuevas APIs para permitirte ofrecer nuevas opciones en UI, por ejemplo, poder aplicar con Irregius o sombras a diferentes partes, pero quitando que haya APIs nuevas o algunas opciones nuevas, todo lo que aprendas en layouts, todo lo que aprendas en controles, de las propiedades de los controles, si aprendes en VBS, todo eso va a seguir funcionando en MAUI. Así que aprende Xamarin Forms y todo eso te valdrá en MAUI. Si tienes un proyecto en Xamarin Forms, como ya hemos mencionado, va a haber herramientas para migrar y los conocimientos serán válidos. ¿Se va a migrar la solución a Single Project? No, los proyectos se van a migrar a .NET 6, se van a migrar los targets, etcétera, etcétera, y va a haber una documentación bastante extensa para todo lo que es migración, no solo de proyectos, también de renderers, etcétera, etcétera. ¿Necesito reescribir custom renderers? No, los renderers van a seguir funcionando en .NET MAUI, aunque, como ya has visto, por el tema rendimiento, extensibilidad, etcétera, puede que te interese migrar, pero bajo tu propia conveniencia. Es decir, si tienes el tiempo y tienes la posibilidad de hacerlo, mi recomendación es hazlo. Si no tienes el tiempo, por el motivo que sea, no va a ser un stopper, no te vamos a bloquear tu desarrollo, tu lanzamiento de tu aplicación con ello. Puedes continuar. ¿Seguirán librería de terceros funcionando? Bueno, estamos teniendo reuniones tempranas y periódicas con librería de terceros para que estén prácticamente todas, al menos todas las principales, disponibles en el lanzamiento, preparadas, etcétera, etcétera. Las que no estén disponibles, ¿qué tendrán que hacer? Bueno, lo primero de todo es cambiar namespace y recompilar en .NET 6. Eso será lo necesario para que las librerías sigan funcionando. Estas que me la han hecho mucho. ¿Se soportará Linux en .NET MAUI? No. No va a ser soportado de entrada, pero sí que va a haber backend oficial. De hecho, tengo un repo donde he abierto, no lo tenía abierto de entrada, pero sí que podemos ir a ese repo en un segundo. Es en el mismo repo cuando añadí soporte a Linux en Xamarin Forms. He creado una issue
que es explicando las diferentes opciones que tenemos para añadir soporte a Linux en .NET MAUI, principalmente para obtener feedback. Y como veis, tenemos una discusión bastante interesante y larga, aunque uno de los puntos bastante interesantes es ya aquí en los controles visuales. Aquí tenéis, por ejemplo, una captura de pantalla funcionando lo mismo, funcionando en Mac, en Android, iOS, etcétera, y lo mismo funciona, por ejemplo, en GTK desde hoy en Linux. Con lo cual, una de las opciones para dar soporte en Linux que estamos considerando es, y que podría ser interesante, es con controles gráficos. Pero no va a haber soporte en el lanzamiento. No quiere decir que no se le pueda dar soporte en un futuro. Summer, bueno, esto también lo hemos contestado. Summer que va a haber en MAUI es el Summer de Summer Informs. Vamos a hacer pequeños cambios después de la preview, pero principalmente cambios muy pequeños para evitar confusión o APIs confusas. ¿Dónde puedes seguir el progreso? Ya lo sabes, .NET MAUI. Y vamos con esas preguntas. Espero haber respondido por lo menos las principales, pero no me cabe duda que tiene que haber más. Sí. Uf, respondiste como la mitad de las preguntas que tenía anotadas. Que de hecho, tenemos un documento, no sé si luego te interesa, Javier, o al equipo, no sé, sí, como para que quede de referencia. En este streaming se respondieron estas preguntas. A ver, una pregunta, yo creo que esto un poco chistoso aquí. Pero hay dos preguntas que dicen, si hay planes de cambiar el nombre de MAUI. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con todos los monos de Xamarin que se tienen y todo el branding? Que si eso va a desaparecer. Bueno, es una buena pregunta. Ha habido mucho debate con el nombre, etcétera, etcétera. En principio no, el nombre ya está cerrado. Sí que durante todo el proceso ha habido diferentes candidatos de nombres, etcétera, etcétera. Me encantaría compartirlos porque hay algunos que realmente hay un par de ellos que me gustaban bastante, pero no, en principio el nombre es NetMAUI. Sabemos que tenemos mucho feedback, que hay una parte considerable de los desarrolladores comunidad que les parece chistoso, les encanta el nombre porque, bueno, da juego a esos toques hawaianos, etcétera, etcétera, en slides, en branding, etcétera, etcétera. Y también sabemos que hay gente que no le gusta. Y sabemos que hay gente que no le gusta que se pierda, por así decirlo, el branding de Xamarin. Lo que puedo indicar es que a día de hoy sí que está hay ya arranque de, ¿cómo decirlo?, de actividad en branding relacionado con NetMAUI. Sé que habrá, no puedo indicar qué, pero que habrá nuevo branding, nuevas opciones. Quien tenga monos probablemente el día de mañana tendrá un... Me lo estoy inventando totalmente, si el día de mañana no ocurre esto, pero no me digáis, Javier dijo que... pero a lo mejor habrá, pues imaginaos, el peluche con la mascota de .NET, con una camiseta hawaiana o cualquier cosa por el estilo. Y habrá nuevo merchandising relacionado con el nuevo branding. Y sí, el mono siempre estará en nuestros corazones y también hay ideas relacionadas con el mono. Puede ser que el mono no desaparezca. Es decir, no sabe muy bien si el mono puede seguir, si no, etcétera. Son discusiones que están a día de hoy con el equipo de marketing, etcétera. Todas esas discusiones de branding, etcétera, están ahora mismo ahí. Y puede ocurrir un poco de todo, pero sí. Lo que os puedo transmitir es eso, que hay mucho interés en trabajar en el branding y sobre todo que a nivel de comunidad, etcétera, igual que habéis tenido pues diferentes stickers, camisetas, monitos, etcétera, relacionados con Xamarin, pues que haya branding también con puntos del MAUI. Nítido. Entonces, aquí tenemos también otra pregunta que básicamente dice, una de las quejas principales cuando se usa Xamarin es el peso de las aplicaciones en Xamarin. ¿Esto mejorará con .NET MAUI? Pues sí, de hecho, aunque a día de hoy no es
no hay un cambio muy drástico en las previews que tenéis disponibles, principalmente porque aún no se ha trabajado a fondo en este tema, el tema del empaquetado. El objetivo fundamental es que en versiones finales, tanto por nuestra parte, es decir, tanto por lo que es propiamente en sí la librería de .NET PowerUI, como recordar que a partir de ahora no utilizamos Mono, etcétera, sino que utilizaremos .NET 6, también haya reducción, etcétera, y también hay diferentes tareas y trabajos relacionados en tooling, linker, etcétera, etcétera, para reducir el tamaño. Hay dos, tres focos fundamentales relacionados con esto. Uno de ellos, creo que habré dicho 20 veces la palabra rendimiento durante la sesión, con lo cual creo que queda claro que el rendimiento es uno de los puntos de mayor objetivo fundamental o de mayor peso. Pero sí, reducir definitivamente el tamaño del paquete es otro de los objetivos. Y sé que hay trabajos en varios sentidos. Nosotros estamos trabajando en ello a nivel de librería. Sé que en el equipo .NET, en .NET 6, también se están haciendo esfuerzos en esto. Y en tooling también habrá esfuerzos en estos. Entonces, es aún muy pronto porque, por lástima, no está todo completo. No puedo hacer una comparativa, pero lo que sí os puedo decir es que hay esfuerzos en todos los sentidos para reducir el tamaño. Sí. Nítido. So, la siguiente pregunta va un poco más del lado del timeline de la deprecación de Xamarin Forms. Es decir, como uh-huh. ¿En cuánto tiempo crees que tenemos para migrar nuestras apps? ¿Y como cuál va a ser el soporte? Bueno, el timeline que vamos a dar es el siguiente. Seguimos trabajando a día de hoy en Xamarin Forms. Lo podéis ver en cómo contestamos las issues, en fixes, etcétera. Va a seguir hasta un año después del lanzamiento de .NET MAUI. Es decir, va a haber soporte oficial hasta noviembre, no sé si quizás diciembre de 2022. Hasta esa fecha va a haber soporte oficial. Es decir, lo que esto quiere decir es que vamos a seguir contestando issues, vamos a seguir contestando dudas, vamos a seguir intentando ayudar, vamos a seguir actualizando el repo, vamos a seguir enviando fixes, vamos a seguir sacando releases con nuevos, recordad, no nueva funcionalidad, nueva funcionalidad llegará en NetMAUI, pero sí correcciones de bugs, etcétera, etcétera. Y en cuanto a migraciones, etcétera, lo que sí que habrá es tanto herramienta para ayudaros, facilitar la migración de la forma más sencilla posible, con mucha documentación. No me cabe duda también que habrá bastante vídeos, etcétera, etcétera, por parte de tanto del equipo oficial, como probablemente yo haré mis propios vídeos y gente del equipo. No me cabe duda que James, Montemagno y algunos otros compañeros haremos vídeos, streamings y yo pillaré alguna aplicación que tenga hecha de Xamarin Forms y la migraré a MAUI con toolings, explicando un vídeo, etcétera, etcétera. No me cabe duda que intentaremos estar ahí con vosotros en la comunidad, etcétera, e intentaremos ayudaros en la medida de lo posible. Pero el timing será ese. Hasta 2022, finales de 2022, prácticamente casi entrando en 2023, seguiremos dando apoyo en Xamarin Forms. Excelente, excelente. Tenemos otra más y esta dice, ¿se puede decir entonces que .NET MAUI puede considerar como el único single project cross-platform framework? Pues yo, a ver, veo .NET MAUI como varias cosas. Para el que venga de Xamarin Forms es como, imaginaos Xamarin Forms 6, vale, por un momento. E imaginad que en Xamarin Forms hemos dicho, vale, vamos a atender vuestra queja o petición de mejorar el peso de la aplicación con tooling y cambiando todo lo que requería en Mono y todo lo necesario. Vamos a rehacer todos los renderers para mejorar rendimiento y todos los layouts para mejorar rendimiento. Vamos a simplificar un poco todo donde había confusión. Vamos a añadir unas gotas de mejoras en tooling con C#, Hot Reload, con soporte a VS Code y otras opciones. Imaginad que, bueno, al fin y al cabo, NetMAUI es como la promoción o evolución de integración de Xamarin Forms en .NET. Y para quien no venga de Xamarin Forms, sí.
.NET MAUI va a ser el UI multiplataforma de .NET. Y bueno, estamos entusiasmados del salto hacia .NET y creemos que, bueno, que es un salto considerable en varios aspectos y que va a ayudar, sin duda alguna, a la evolución del framework y mejora del framework. Así que sí. Sí, sin lugar a dudas. Aquí veo que tenemos una pregunta del chat. Sí. Que dice, ¿qué ventajas ofrecerá .NET MAUI en relación con otras tecnologías como React Native y Flutter, etcétera? Es una pregunta bastante compleja. Es una pregunta bastante compleja, sobre todo porque React Native sí que se parece ligeramente más a lo que era Xamarin Forms y a lo que será un poco .NET MAUI, pero Flutter es algo ligeramente también más diferente. Porque Flutter, como sabéis, todos sus controles son dibujados. Si finalmente aprobamos y validamos ofrecer Visual con algo tipo MAUI Graphics Controls, sí que en .NET MAUI también ofreceremos un subconjunto de controles, los que tenéis a día de hoy en Visual, por si alguien tiene curiosidad en la documentación de Visual. En la documentación de Visual podéis ver qué controles están soportados en Visual, pero son el Activity Indicator, botón, checkbox, Date Picker, Editor, Entry, Frame Picker, Progress Bar, Slider, Stepper y Time Picker. Todos, validamos el proyecto de controles dibujados, tendríais todos esos controles tanto en nativo como en dibujado. Así que tendréis una forma de extender un control, replicar y tener un mismo comportamiento y un mismo dibujado pixel preferred, pixel by pixel en todas las plataformas, que sería algo más cercano a la propuesta de Flutter, mientras que comparándolo con React Native, el concepto sí que sería bastante más similar y quizás comparándolo con Xamarin Forms, tendríais lo mismo que en Xamarin Forms de una forma más óptima, con mejor rendimiento. Tendríais más posibilidades en tooling, con C# Hot Reload, Visual Studio para Mac. Tendríais paridad de APIs también en escritorio y tendríais nuevas APIs también. Empezarán a llegar nuevas APIs como Corner Radius o otro tipo de opciones en UI, diferentes mejoras con respecto a Xamarin Forms. Es una pregunta bastante amplia, podríamos hablar de esto durante bastante tiempo, pero sí, diferencias principales van por ahí. El concepto tanto de React Native como de Xamarin Forms eran utilizar controles nativos. Es el mismo concepto fundamental que tiene .NET MAUI, aunque estamos empezando a valorar también el uso de controles dibujados y permitir elegir si queréis, según vuestro expertise, según vuestra experiencia, según vuestro lo que necesitéis, utilizar un botón tanto nativo o un botón dibujado y que hagáis lo que hagáis. La diferencia fundamental entre el control nativo y el control dibujado, en este caso, por ejemplo, es que Flutter, todos sus controles son dibujados, entonces podéis hacer un botón como queráis. No hay limitación ninguna de ningún tipo de API o elemento subyacente nativo, mientras que en Xamarin Forms, al igual que en React Native, sí que la tenéis. Si llegamos a este tipo de opción, ofreciendo tanto nativo como dibujado, podríais elegir, podríais saltaros cualquier limitación nativa o cualquier tipo de opción de este tipo, de esta índole. Pero sí, es buena pregunta, pero es un poco amplia. Espero sí. Haber dado algunas pistas. Sí, sí, muy buena respuesta, en verdad. la siguiente tiene que ver un poco con cómo MAUI va a manejar cuando no soporte, cuando algo no se soporta. O sea, ¿va a tirar alguna excepción o feature not supported? O... En principio no va a ocurrir. Es decir, si utilizas una API, por poner un ejemplo, pues Shell, crear un menú con Shell, no te va a ocurrir nunca que utilices Shell en Android y que lances la aplicación en Mac y que no esté soportado. No te vamos a lanzar ninguna excepción porque lo que debe de ocurrir es que funcione. Es uno de los cambios importantes en MAUI con respecto a Xamarin Forms. Todas las APIs tienen que estar implementadas por igual y tener paridad a nivel funcional de APIs.
tienen que estar implementadas al 100% por igual en todas las plataformas. Por lo tanto, no va a haber ningún tipo de API que puedas utilizar a nivel de cross-platform que te lance una sección. Todas deben de estar implementadas en todas las plataformas. Otra cosa diferente es que tú mismo accedas a código nativo de una plataforma y utilices una API en iOS, pero bueno, eso ya sería ligeramente diferente. Ahí ya sería tú por tu cuenta crear un servicio o un handler personalizado, pero a nivel de lo que sería la API abstracta, la API que te permite escribir la UI una única vez en .NET MAUI, no te va a dar esa opción, porque lo que está implementado debería estar implementado en todas las plataformas, por igual. Bien, a ver, hay otras preguntas, te voy a hacer varias, así, porque quedan 5 preguntas, sí, te voy a hacer de 3 en 3, a ver si así. A ver, preguntan, ¿si se va a poder seguir usando la navegación tradicional de Forms o cuál sería la forma recomendada de trabajar, si con Shell o la navegación tradicional? ¿Qué tanto del Xamarin Toolkit sería incluido en MAUI? ¿Y cuál es la forma recomendada de trabajar Xamarin Blazor MVU? O sea, como no sé cuál es la recomendada o la que va a ser por default o la que más se le va a dar soporte o los ejemplos, ¿cuál es la forma en la que van a haber más documentación o ejemplos? Y si deben actualizar a Xamarin Forms 5 para poder hacer el salto a MAUI. Creo que ya resolví todas las preguntas. Vamos a por ella. A ver. Xamarin Community Toolkit. Bueno, vemos varios miembros ahí en el equipo core tomando diferentes discusiones, etcétera, etcétera. Una de ellas, por supuesto, es MAUI. Sí, se actualizará el toolkit a MAUI. Habrá algunas APIs que se deprecarán porque ya están incluidas directamente en MAUI, algunos cambios, pero sí, el toolkit estará disponible en MAUI. Formas de navegar. A día de hoy hay varias formas de navegar en Forms. Hay alguna... Hay confusión, por ejemplo, tienes diferentes opciones para crear pestañas, va a haber una forma unificada para crear todo este tipo de opciones, pero sí, vas a poder navegar de diferentes formas, tanto en pila, por así decirlo, navegación en stack, la clásica, como con query strings y todas las nuevas opciones que se incluyeron en Shell. Va a haber las dos opciones. En cuanto a documentación, forma recomendada, etcétera, etcétera, en principio el objetivo es que no haya una forma, al igual que a día de hoy, la mayoría de ejemplos en la documentación oficial se hacen en Xamarin y en C#, lo mismo debe ocurrir en MAUI, ¿no? La mayoría de ejemplos deberían, el objetivo es que estén en las diferentes opciones. Y me atrevería a decir que, por lo menos internamente, no tenemos una forma favorita. El objetivo es, el ecosistema ha evolucionado. La complejidad y de lo que esperáis a día de hoy de un framework es mucho más complejo de lo que ocurría hace unos años. Cuando pedimos feedback es un poco, a veces chistoso, podríamos decir, porque sobre la misma pregunta tenemos respuestas totalmente antagónicas. Es decir, por ejemplo, podemos recibir una pregunta de solo quiero utilizar Xamarin, potenciar el Xamarin, viva el Xamarin. Y a su vez la siguiente respuesta es, para mí el Xamarin es una pérdida de tiempo, yo quiero escribir la UI en C#, debéis de todo, el resto de frameworks están utilizando Fluent Style para definir la UI, debería ser el modo en el que .NET. Hay diferentes ideologías, diferentes opciones, etcétera, etcétera. Creemos que llegar ahora de una forma única y común es disruptivo y una forma brusca y rompedora para muchos y no queremos que ocurra. De hecho, no queremos romper a nadie. Entonces, lo que va a ocurrir inicialmente es que vamos a dar soporte a todo. En la documentación va a haber ejemplos en C#, va a haber ejemplos en Xamarin, va a haber ejemplos en Blazor y elige qué se adapta mejor a tus conocimientos, a tus necesidades, etcétera. La otra pregunta creo que era, a ver si me acuerdo, si tenías que estar en Xamarin Forms 5 para dar el salto. No va a ser obligatorio, no es una condición imprescindible, aunque sí es recomendada. Sí es recomendada porque
principalmente en Xamarin Forms 5. Sí que va a haber, bueno, de hecho ya hay, por ejemplo, se han eliminado los Experimental Flags y otra serie de APIs que no van a seguir existiendo, por ejemplo, en MAUI. El salto va a ser ligeramente, va a ser todo más adaptado, más encaminado hacia el salto. Sin embargo, no es una condición imprescindible y fundamental. Y creo que me falta una pregunta, que me vas a disculpar, pero se me ha olvidado. Sí, no hay problema. Es verdad, respondiste las cinco, pero tenemos, creo que dos más que son interesantes también. No sé si se puede saber, pero Samuel pregunta, ¿cuántos desarrolladores de Microsoft están involucrados directamente en el proyecto de MAUI? O sea, en este effort que está haciendo Microsoft ahora para lanzar MAUI. Bueno, la verdad es que no sé si es una pregunta que puedo responder o no, la verdad. Sí. Pero te voy a responder de una forma indirecta. Ve al repositorio de MAUI, uh-huh. Filtra las pull requests de las últimas 3 semanas, que es, por ejemplo, un sprint para nosotros. Revisa quién ha hecho varias pull requests. Porque sí que hay 2-3 pull requests de comunidad y ahí tienes el equipo de desarrollo de .NET MAUI. Eso no implica, por si la pregunta era puramente MAUI, pero eso no implica que luego también hay para tener en cuenta que hay otro equipo para .NET IOS, que por supuesto nos impacta. Hay otro equipo en .NET Android, hay otro equipo trabajando en Mac, hay otro equipo trabajando en el single project, en el proyecto único. Hay otro equipo trabajando en Hot Reload, tanto continuando en Xamarin como en C#. Hay otro equipo trabajando en Hot Restart. Hay otro equipo trabajando en cosas que no puedo decir. Es decir, si piensas solo en MAUI Framework, son la gente que puedes ver en el repo. Si piensas en el global de lo necesario para trabajar con MAUI, sí que hay bastantes equipos implicados. E incluso ya empezamos a interconexiones entre equipos, por ejemplo, con Blazor. Sí que tenemos también últimamente bastante algo de comunicación con WinUI para la integración de WinUI. Hay diferentes equipos y comunicaciones y colaboraciones, etcétera. Es algo ya un poco más complejo. Sí que habría bastante más gente involucrada. Mm-hmm. Nítido. Y la última ya sería... ¿El proyecto que estabas usando para las demos de hoy, estabas usando Comet en él o no? No. Comet es un proyecto de nuestro compañero James Clancy. De hecho, a día de hoy es un proyecto integrado ya dentro de .NET. Está catalogado junto con Graphics Control, que son los controles dibujados, que es un proyecto, en este caso, experimental mío. Y que también está también catalogado como proyecto experimental de .NET. Y la verdad es que son proyectos que, bueno, de ideas que experimentamos, probamos, etcétera. Y como os podéis imaginar, hay experimentos, ideas que no pasan de experimento. Hay otros que sí. Los que sí los validamos, los intentamos tener vuestro feedback, etcétera. Y hay muchos feedback de Comet y muchas ideas de Comet que están incluidas en MAUI. Y, de hecho, a día de hoy, la evolución de MVU y pruebas de MVU, a día de hoy, se están haciendo mayoritariamente en el código de Comet. Por si alguien tiene curiosidad en esa parte, la puede ver más en Comet. Pero todo lo que he utilizado a día de hoy era ya puramente .NET MAUI. A excepción de los controles dibujados, que era un proyecto también aparte. Excelente. Bueno, ya veo que nos queda 1 o 2 minutos para concluir la sesión. De parte de toda la comunidad, te damos muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros compartiendo hoy. En verdad, apreciamos mucho esta charla porque está en nuestro idioma nativo, español, que a veces llegar a, o sea, la información up to date que pase al idioma español a veces toma un poquito de tiempo, pero súper excelente, me gustó. Llena muchísima información. Excelente, yo creo que todos estamos emocionados por ya probar MAUI, que llegue el preview en noviembre para comenzar a dar feedback. Y ahí en el chat veo que hay mucha gente también emocionada de haberte visto hoy. Y nada, recordarles a todos que Javier está disponible y
Sí, Javier, nada, ¿en cuáles redes sociales te pueden comunicar? La que queráis, atacadme por donde queráis. Estoy en J. Suárez Ruiz en Twitter y en, bueno, también estoy en Twitch, en otra serie de cuentas. Creo que al principio puse mi correo y nada, si tenéis dudas, preguntas, etcétera, yo encantado de ayudaros. Si queréis que hagamos cualquier otro tipo de evento más adelante, de nuevo también en español, pues igualmente lo podemos hacer. Porque al fin y al cabo, como ya os he comentado, yo sé que, bueno, esta charla no solo os ayuda a muchos de vosotros a tener un poco más claras las ideas, tener feedback, etcétera, sino también nos ayuda a nosotros a tener feedback de ustedes. De hecho, voy a jugar un poco antes de cerrar la sesión. Voy a jugar un poco con ustedes. Claro. A ver, el chat también activo. ¿Qué parte os interesa más de las novedades de Bowie? ¿Os interesa más la parte de paridad en plataformas? ¿La parte de rendimiento con los nuevos handlers, nuevas opciones de extensibilidad, etcétera? ¿O os interesa más la parte de diseño? ¿Tener controles con dibujado? ¿Poder utilizar plantillas para personalizar todo? A ver, ese chat, escribir rendimiento, diseño, plataformas. A ver en qué parte tenemos más interés, más feedback. Hay alguien diciendo diseño, dos. ¿Quién da más? Diseño. Alguien habla de la paridad en las plataformas. Diseño y diseño y plataformas. Todo es importante, pero... Pero el diseño como que se destaca en la mayoría de peticiones hacia la evolución de Xamarin. Sí. Yo, en verdad, si el diseño es importante para vosotros, os pediría que hicieseis el favor, si queréis, abro otro hilo en español para que me deis feedback en español sobre el proyecto de tener controles dibujados y poder extender lo que queráis del control, etcétera. Lo podéis dar también en español, escribirme correo, etcétera, etcétera, porque realmente ahora mismo estamos valorando, por ejemplo, esta opción y, bueno, vuestro feedback la verdad es que es importante. Así que, si queréis y si podéis recordar, el repo es .NET Graphics Control, es un nombre temporal, pero bueno, creo que deja bastante claro sobre qué va. Y nada, vuestro feedback es súper importante porque es un área en el que os aseguro que estamos teniendo bastantes discusiones, reviews, etcétera, y creo que puede ser una opción interesante. Aún así, no sería lo único idea o concepto que habría relacionado con diseño en MAUI. En Xamarin Forms, quien haya usado el Radio Button a día de hoy sabrá que hay una propiedad Control Template que puede permitir sobrecargar la plantilla del control y sería otro concepto que abordaríamos y llegaría en .NET MAUI. Pero bueno, si os interesa toda esta parte de controles, dibujar, etcétera, etcétera, sí que me interesaría un poco vuestro feedback. Y nada, muy interesante saber, sí, sin duda alguna, para nosotros creemos que el rendimiento, incluso la paridad de plataforma es súper importante, pero estamos viendo cuando hacemos preguntas, etcétera, que creemos que probablemente para muchos el diseño es quizá un poco de las áreas donde más peticiones hay. Así que, sí, Yo por lo menos del lado mío y de CrossGeek, yo creo que nos interesa mucho también, ahora que tenemos el single project, ¿verdad? Y que podemos hacer ahora multi-targeting, sí. Y que vamos a tener soporte en Visual Studio for Mac también. A multi-targeting, sí. Con .NET 6, porque para los desarrolladores que hacen sus librerías, sale, sí, mucho mejor hacer la multi-targeting y como tú estructuras, sí, su proyecto. Y en Mac, en Visual Studio for Mac, no teníamos el soporte para multi-targeting, pero ahora, como todo va a ser mucho más orientado a .NET y más abierto, es como tú dices, se hace... Para el desarrollador se hace mucho más sencillo poder trabajar con todo su environment, ¿verdad? Claro, y de hecho, el lo que apuntaba Javier, de que ahora van a tener más control a la hora de liberar una funcionalidad con todo el tema de test y todo eso. Imagínate, yo, si tú no tienes Mac, pero tú tienes esa seguridad de que lo que va saliendo sirve, porque si no, no lo sacan, es como que... Voy a tener la confianza de no probarlo en Mac porque no tengo una y saber que cuando yo ponga ese proyecto a correr en una Mac va a funcionar a la par como funciona en Windows, por ejemplo, hablando de desktop. Sí, sí.
Voy a hacer otra encuesta antes de cerrar. Dale. He hecho una pregunta sobre el framework, voy a hacer una pregunta sobre el tooling. Hay como tres grandes novedades en MAUI con respecto al tooling. Una es el proyecto único. Otra sería las novedades en Hot Reload, con C# Hot Reload. Y otra sería, vamos a catalogarlo como otros. Otras novedades que serían el soporte en Visual Studio Code o novedades en Hot Restart. Por favor, igual en el chat, escribir. ¿Qué es para vosotros más importante? ¿Cuál llama más la atención? ¿El Single Project, Hot Reload o otros? Donde podríamos meter Visual Studio Code, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ahí veo ya a Daniel que dice Visual Studio Code. Visual Studio Code, proyecto único. Proyecto único y Hot Reload. Sí, yo creo que las tres son de bastante peso. Son bastante importantes. Pero... Estoy viendo muchos diciendo single project. Sí, el single project parece que llama mucho la atención. Sí, single project creo que para va a ayudar mucho a simplificar. Sí, sobre todo a nuevos desarrolladores, imagínate. Sobre todo a nuevos desarrolladores, sí. Un splash screen. No sé cómo funciona Android. Y tengo que hacer splash screen. ¿Qué hago? Sí, yo creo que hay muchas dudas, sobre todo a la hora de gestionar recursos, fuentes, etcétera, no es que fuese complejo, pero sí que cada plataforma era de su forma y tenía que aprender muchos conocimientos. O sea, te obligaba a salir de la zona de confort de Summoning Forms y abrir el SDK de sí. Android. Sí. Sí, a mí también me emociona mucho lo del Hot Reload para C#. Porque últimamente, desde el año pasado, he estado trabajando con Brandon, un compañero tuyo también, del equipo de Xamarin. Y hemos hecho todo en C#, en ese proyecto. Pero lo único la aplicación de Git, ¿verdad? Entonces, algo que siempre como que añorábamos es poder hacer lo que ya en Xamarin se puede hacer del Hot Reload. Poder actualizar nuestro UI, poder verlo reflejado en el device sin tener que volver a compilar. So, con esto va a ser muchísimo mejor ahora para los desarrolladores en C# de Xamarin tener su Hot Reload as well. Uh-huh. Sí, señor. Bueno, para quien tenga interés, estas slides están disponibles en SlideShare. En mi cuenta, que es Javier Soler Ruiz, la última, ya la tenéis disponible también, ¿vale? Por si alguien quiere descargarla, verla, lo que sea, podéis hacer con ella lo que queráis. Y nada, llegamos hasta aquí. Espero un rato agradable con todos vosotros. Tenéis una comunidad genial allá. Así que nada, mil gracias por el ratito y lo dicho. Antes del lanzamiento, que todavía queda bastante, la verdad. Para pensar, aquí en noviembre queda muchísimo todavía. Pero si queréis, hacemos otro stop and go en mitad de camino, hablamos de nuevo o lo que queráis. Claro. Y nada. Si no, lo dicho, por ahí tenéis mis datos de contacto y para lo que necesitéis, intentaré echar un cable. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Una cosa, gracias Javier, disculpa Pujols por la interrupción. Uh-huh. No sé, te vamos a hacer llegar la lista de preguntas, porque así de alguna manera, como que, tú quieres saber esta pregunta, bueno, se respondió en el streaming y va directamente. No, sí. Sobre todo, ¿sabes quién suele tener la inquietud de saber qué se pregunta en eventos de MAUI, etcétera? Hay varios, pero por ejemplo, David Ortinao siempre me pregunta, oye, ¿y qué preguntaron? Vas a tener que traducírselas, pero... Sí, eso sí. Pero bueno, se las leo. Anotamos 25 preguntas, respondimos, del público. Excelente. Pues no está nada mal. Bueno, pues muchas gracias Javier nuevamente y a todos ustedes por asistir al evento y por hacer todas esas excelentes preguntas. En verdad que sí, fue algo súper interesante y ¿por qué no? Tenerte de nuevo a medio camino, como dices, ya esa invitación la vamos a tomar y vamos a tener haciendo el follow-up contigo para setear una fecha. Y nada, espero que todo el mundo tenga un feliz resto de su sábado y del fin de semana. Y nos vemos en el próximo evento. Bye.